profeta Elías, tu mensaje liberó gigante de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será. Profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene pronto.
haces para liberar la fe del pueblo? Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
En el libro de Luz, no he
Vieron que el Señor de toda la tierra era el hermano.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo, agradeciendo a Dios por este glorioso día que nos ha enviado a existencia. Vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial para que esta tarde, al lecturar, sea comprensible y entendamos, y por lo tanto vamos a pedir la sabiduría y el entendimiento. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta oportunidad tan gloriosa que tú nos permites, Señor, acercarnos ante ti, ante tu presencia, oh Padre. Tú dijiste en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para vuestras obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Esa es tu palabra gloriosa, tu palabra perfecta, Señor, razón que tú enviaste en Malaquías 4:5. Tú dijiste que he aquí yo les envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, oh Padre amado. Cuando vino este glorioso profeta, él fue directamente a Primera de Tesalonicenses 4:16, que el mismo Jehová, el mismo Señor, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios descendiste, los muertos en Cristo resucitando primero, oh Padre. ¿Cuáles son esos muertos? Todos los seguidores de las siete edades de la iglesia, oh Padre amado, en estos 2000 últimos años, tú obraste a través de los mensajeros de las siete edades de la iglesia, pero ¿cómo salieron, oh Padre? Tú le diste una visión a Juan cuando él se fue a la isla de, cuando fue desterrado a la isla de Patmos, él a punto de morir, tú le enviaste esa visión, oh Padre amado. Y nosotros nos encontramos en esta última edad, ya hemos pasado esta última edad, oh Padre. Hemos pasado también el año de jubileo, oh Señor. Según las siete fiestas, estamos en la fiesta de expiación, oh Padre. Tu palabra nos hace ver perfectamente el día, la hora exacta, Señor, que no falla ni un segundo, ni un minuto, ni un lugar, oh Padre amado. Incluso en el lugar, tú dijiste que en el oeste iba a manifestar la novia, oh Padre amado. En esta tarde, entonces, iniciamos este nuevo compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes que no es, oh Padre amado, de algún folleto o de cualquier intelectual o algún erudito, no, oh Padre amado, de la Santa Palabra de Dios, la Sagrada Escritura, que estaba guardada, oh Padre, de Apocalipsis 17, que decía, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a su siervo los profetas, oh Padre amado. Entonces,
Queremos en esta tarde comernos del libro, Señor, como dice Apocalipsis 10:8 al 11, Señor. Envía grandemente tu Santo Espíritu a cada uno de vosotros, oh Padre amado, a los hermanos y hermanas que están en la cena, Señor. Te decimos muchas gracias por este privilegio. Te pedimos, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos a través de la lectura. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Bartimeo el Ciego, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1960. Voy a dar inicio en los párrafos y continuar con la lectura. Párrafo 69 dice: Y allí estaba saliendo ese príncipe del ejército de Jehová. Puedo oír a ese mismo sacerdote que le acababa de hablar hacía un rato y dijo, ¿y qué dijo? Apártate de mi camino. Nosotros no queremos ninguno de esos servicios de sanidad en nuestra ciudad. Es un montón de gente, todo excitada y todo de esa manera, sobre un montón de fanatismo respecto a un profeta de Galilea que nació ilegítimamente. Y él nunca fue a nuestro seminario. Él no sabe nada tocante a nuestras escuelas. Él no pertenece a nuestra denominación. No sabemos nada tocante a él. Nosotros vamos a parar esa cosa. Nosotros no tendremos nada que ver con ello. Yo estoy seguro de eso. Nosotros pudiéramos oír a ese mismo sacerdote diciendo, oye, tenemos entendido que tú resucitaste a un hombre llamado Lázaro. Tenemos todo un cementerio lleno de ellos aquí. Ven y resucita a uno de ellos. Ven aquí a la ladera de la colina. Los hemos estado enterrando allí por cientos de años. Ven aquí y resucita uno de ellos. Te creeremos. Párrafo 70. Pero ¿saben qué? Él nunca prestó ni una pizca de atención a ello. Él iba camino a Jerusalén para ser ofrecido como un sacrificio, toda la carga del mundo sobre su alma preciosa. Él estaba mirando hacia Jerusalén, subiendo el monte para luego llegar a Jerusalén y ser crucificado por esa misma gente que estaba burlando de él. Ellos le estaban tirando fruta podrida o huevos a él, haciendo burla de él, echándole de la ciudad. Pero él nunca prestó ni una pizca de atención a ello. Él solo siguió adelante. Bartimeo se alarmó. Él dijo, ¿a qué se debe todo esto? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es todo este alboroto que yo oigo? Y alguien dijo, apártate del camino, mendigo, otros de esta manera y de esa manera. Y finalmente creo que ha de haber sido una preciosa dama. El anciano había sido turbado de la roca y él dijo, ella dijo, ¿se lastimó usted, señor? No, señora, no me lastimé, pero no puedo entender a qué se debe todo este alboroto. Bueno, ella dijo, Jesús de Nazaret, el profeta Galileo está pasando por aquí. Bondadosa mujer. 71. Ella ha de haber sido una seguidora de Jesús, porque los seguidores de Jesús siempre son considerados y son bondadosos de corazón y les gusta ayudar a la gente, les gusta hacer algo para ayudar a alguien. Todos los seguidores de Jesús actúan de esa manera. Si hay ancianos tratando de cruzar la calle, un seguidor de Jesús no pasa nada más por allí y permite que se detengan allí para que sean atropellados. Él se detiene y los ayuda a cruzar la calle. Y si ve a una persona anciana con un montón de comestibles, un seguidor de Jesús le ayuda a llevarlos a casa. Y si ellos ven a alguien en necesidad, ellos van a ayudarles. Eso es lo que hacen los seguidores de Jesús. Siempre son bondadosos, tiernos de corazón, mostrando compasión, haciendo cosas para alguien. Párrafo 72. Entonces esta seguidora de Jesús dijo, mire, señor, no entiendo, ¿no entiende usted a los profetas? Bueno, él dijo, yo apenas estaba sentado aquí como soñando de lo que los profetas solían, lo que mi madre solía decirme tocante a los profetas. Bueno, entonces dijo ella, usted debe entender que ha de haber un Mesías que vendrá.
Oh, sí. Sabemos que habrá un Mesías que vendrá, porque Moisés dijo que el Señor nuestro Dios levantaría a un profeta como él, y todo lo que no oiga a ese profeta será cortado del pueblo. Él será un gran profeta cuando él venga. Bueno, ella dijo, Señor, este hombre es ese profeta. Bueno, él mira a la gente. Él discierne sus pensamientos. Él les dice la mismísima cosa que está en su corazón. Él les dice las cosas que ellos han hecho, las cosas que serán, y cada vez es perfecto. Oh, ¿me quiere decir que ese hombre ha llegado? Ese es él pasando por aquí. Bueno, ¿por qué está gritando la gente de esa manera alborotada y burlándose de él? Porque no lo conocen a él. Pero nosotros lo conocemos porque somos creyentes, nosotros lo conocemos, lo seguimos diariamente, observamos y vemos los milagros que él hace y estamos persuadidos que este y este es el Mesías. Bueno, yo lo vi aquí hace algún tiempo, cuando él estaba hablando a una mujer en el pozo. Él dijo, ve, llama a tu marido, y ella dijo, no tengo marido. Él dijo, bien, has dicho, cinco has tenido y con el que tú estás viviendo ahora no es tu marido. Bueno, ella le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Bueno, ella dijo, nosotros sabemos, nosotros los samaritanos sabemos, que cuando el Mesías venga, él nos declarará estas cosas. Y este hombre dijo, yo soy el que habla contigo. Y ella entró corriendo a la ciudad diciendo, venid, ved a un hombre que me ha dicho lo que he hecho. ¿No es este el Mesías? Y toda la ciudad de Samaria fue convertida. ¿Usted no quiere decir, bueno, si él es el Mesías, ese es el hijo de David? Sí, eso es correcto, ese es el hijo de David. Y él clamó, dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Párrafo 73. Su sueño se cumplía, podía cumplir ahora. Quizás el de usted pudiera, hermana en el catre. Su sueño de salud otra vez se pudiera cumplir. El de usted en la silla de ruedas. El de usted comido de cáncer. Su sueño de regresar a la iglesia y renovar sus votos con Dios. Quizás su sueño está casi listo para cumplirse. Quizás ese príncipe del ejército de Jehová va a pasar un rato. Yo confío que él va a pasar. Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Oh, físicamente él no lo podía oír. Él estaba al lado del camino y cientos de personas reuniéndose por todos lados, unos gritando una cosa y otros otra. Y él arrojó al lado su viejo saco harapiento y gritó, oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Solo tomamos una cosa pequeña que creo que él hizo. Yo no sé si de seguro él lo hizo. Me puedo imaginar que él dijo en su corazón, si ese es el hijo de David, entonces me puedo quedar aquí mismo y pedirle a Jehová. Jehová le hablará a él. Correcto. Jehová lo puede detener porque él sabe mi condición. Y yo he estado sentado aquí anhelando verlo. 74. Cuando ustedes saben, esa es la manera de hacer que Dios se acerque a ustedes, es pensar tocante a Él, hablar tocante a Él. Solo mantengan a Jesús, no hablen tocante las cosas del mundo. Hablen tocante a Jesús. Esa es la manera de hacerlo. La gente puede pensar que ustedes son un poquito raros, pero eso está bien, solo sigan. Que su conversación sea tocante a él aquí. Yo quiero detenerme aquí un momento. Mi hijo Billy, él anda por aquí en alguna parte. Hace como unos 3 o 4 años estuvimos en una reunión y ellos estaban tocando alguna clase de música o algo. Entramos después del servicio a Wheel River, Illinois, y entramos para conseguir algo de comida. Y ellos estaban tocando una clase de canción. Yo no sé lo que era. Y él dijo, papá, ¿no es esa una canción bonita? Y yo dije, ¿qué canción? Y a mí me disgustan esos tocadiscos, o como ustedes los llamen. Yo he entrado en muchos restaurantes y dicho, señora, yo le doy $2, yo traigo aquí mi familia. Si ustedes desconectan esa cosa inmunda allí hasta que yo y mi familia comamos, usted solamente desconéctela. Párrafo 75. Eso, rock and roll y boogie boogie y toda clase de esas cosas, es una desgracia. Me pone tan nervioso que no puedo comer.
A mí no me molesta porque tengo un pequeño como cambio de velocidad que yo mismo puedo entrar y solo continúo pensando tocante a Dios y yo no lo oigo en lo absoluto. Así que después de un rato, él estaba soltero en ese entonces, antes que él se casara. Una damita pasó graciosamente por allí y él dijo: "Papá, ¿no tiene ella cabello hermoso?". Yo dije: "¿Quién?". Él dijo: "Papá, todo lo que tú piensas es tocante a la Biblia y a Dios". Yo dije: "Gracias, hijo, ese es un cumplido muy bueno, ese es todo lo que yo quiero pensar, ¿correcto? Pensar, si yo tan solo puedo mantener mi mente fija en él todo el tiempo, eso es todo lo que es necesario". 76. Y allí él se quedó, allí, y él pensó. Yo estaba pensando en él, y allí él está cerca de mí ahora, pero hay muchos entre yo y él. Yo no sé qué voy a hacer. Oh, Jehová, Dios, ese es tu siervo. Ese es tu hijo. Tú dijiste, mi siervo, en quien me complazco. Yo pondré mi espíritu sobre él. Él mostrará juicio a los gentiles y demás. Ese es tu siervo. Oh Dios, oh permite que Jesús de Nazaret permite que él me hable. Y justo en ese momento, él se detuvo. Uy, hermanos, él se detuvo, se dio la vuelta. Él no lo oyó físicamente. Él estaba muy lejos de él. Si ustedes alguna vez van a Jericó, miren el lugar en donde sucedió. ¿Qué sucedió? ¿En dónde sucedió? Con toda esa multitud, él no pudiera haberle oído de todas maneras, pero ustedes no, él no tiene que oírlos a ustedes, es su fe la que lo detiene a él. Párrafo 77. Miren a la mujercita con el flujo de sangre abriéndose paso a través de la multitud, y ella dijo: "Oh, si únicamente pudiera tocar su manto, yo seré sana". Y ella se abrió paso hasta que ella tocó el borde de su manto. Ahora, el vestuario palestino queda suelto. Es un manto y tiene una prenda interior. Ahora, yo nunca lo sentiría físicamente a usted si me tocara mi bolsillo. Cuanto mucho más con un manto grande y suelto. Él no lo sintió físicamente. Pues él dijo: "¿Quién me tocó?". Y él miró para todos lados. Y Pedro lo respondió, dijo: "Bueno, todos te están tocando, ¿por qué dices tal cosa como esa?". Él dijo: "Pero yo he conocido que ha salido poder de mí". Y él miró para todos lados y miró hacia la audiencia y él encontró a la mujercita en la audiencia. Y él dijo que ella había tenido un flujo de sangre y que su fe le había salvado. Párrafo 78, por último. Ahora, ese mismo Dios allá sabía cómo él era el mismo Jesús que iba pasando. Bartimeo el ciego no podía llegar a él. Él estaba muy lejos de él. Pero su fe detuvo a Jesús. Miren, él traía los pecados del mundo sobre él. Él traía la muerte de toda criatura que murió o que moriría sobre él. Él traía todo pecado que se había cometido o que sería cometido sobre él. Y él iba camino al Calvario, en medio de unos tumultos de gente religiosa gritando, haciendo burla de él, gritándolo, que resucitara a los muertos, que sanara a alguien, pero la fe de ese mendigo ciego lo detuvo en su camino. Yo quiero predicar en una noche, si puedo, sobre Jesús se detuvo. Ver cuántas veces sucedió. Cuando Jesús se detuvo allí, él se volteó, dijo: "Tráiganlo aquí. ¿Qué quieres que te haga?". Oh, lo puedo ver a él cuando uno se da cuenta que ha captado su atención. Oh, dijo: "He aquí, él te llama, ten confianza". Amén, gloria a Dios. Que el Señor Jesucristo lo siga bendiciendo a través de la lectura. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje. Bartimeo el Ciego, servicio realizado en Klamath Hall, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 79 al 85. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, Bartimeo el Ciego. Párrafo 79. Él arrojó su saco y fíjense en él. Él no lo dejó bien acomodado en un lugar para asegurar que cuando él regresara lo pudiera encontrar. Él sabía que si alguna vez se ponía en contacto con Jesús, él sería capaz de ver su saco cuando regresara. Así que esa es la manera, esa es la manera. Si él alguna vez venía y tenía una reunión con Jesús, sería diferente.
Entonces, él podría ver desde ese momento en adelante. Así que él arrojó su saco y ahí va. Y él dijo, ¿qué quieres que te haga? Él dijo, Señor, que recobre la vista. Eso era lo que estaba en su mente. Él no le habló a él de cuán hermoso era el cielo, sino que él tenía una necesidad. Yo quiero mi vista. Que recobre la vista. Jesús dijo, recobra tu vista. Tu fe te ha salvado. La fe que lo detuvo a él. Y si nuestra fe en esta noche puede detenerlo a él, si nuestra fe en esta noche puede traerlo a él aquí, podemos recibir nuestra sanidad y lo que nosotros tenemos necesidad. 80. Una pequeña historia antes de terminar. Yo leí una pequeña ficción. Ha de haber sido una ficción. Se supone que era verdad, pero yo lo dudo. Tocante a Bartimeo. Era referente a la vida de los profetas y demás. Y leí un artículo sobre Bartimeo. Ellos decían que él había estado ciego desde que él era un niño. Y ustedes saben, en aquellos días, hoy en día, cuando un hombre está ciego, se me olvida cómo le llaman a esos perros que guían, ustedes saben, y una clase de perro que guía a un hombre ciego. Alguien dice, perro lazarillo, perro lazarillo. En aquellos días, en lugar de tener un perro, ellos tenían un cordero que los guiaba. Y Bartimeo tenía un cordero y él tenía dos tortolitas. Y la historia decía que una noche él tenía una hijita rubia. Y una noche la niñita se enfermó, 81, y él se fue para afuera y oró. Y él dijo, Señor, si tú permites que mi niñita sane, yo te ofreceré mis tórtolas mañana. Esa era la única cosa. Las tortolitas daban maromas una sobre la otra. Y esa pequeña fascinación atraía la atención de los turistas. Y ellos le daban algo para una moneda en su taza. Y él dijo, Señor, si tú le permites sanar, yo llevaré mis dos tórtolas a la iglesia mañana y sacrificaré estas dos tórtolas para ti. Y la fiebre de la niñita se cortó y sanó. Unas cuantas semanas después de eso, su esposa se enfermó y el médico dijo que no había nada que se podía hacer por ella. Él había hecho todo lo que él sabía y él se fue para afuera de la casa, agarrándose del lado de la casa. Y él dijo, oh Jehová, si tú permites que viva mi querida esposa, yo te prometo, yo no tengo nada más que darte a ti, así que yo te daré mi cordero, que era lo que lo guiaba a él allá. 82. Y así que a la mañana siguiente, su esposa estaba mejor, así que él emprendió su camino, guiando, para llevar su cordero para sacrificio. La historia dice que él se encontró con el sumo sacerdote. Él dijo, ciego Bartimeo, ¿a dónde vas tú esta mañana? Él dijo, oh sumo sacerdote de Dios, yo voy al templo para ofrecer mi cordero para sacrificio. Mi esposa sanó cuando yo oré por ella y le prometí a Jehová que le daría este cordero. Y el sumo sacerdote dijo, metió su mano en su bolsa de dinero y dijo, oh Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero. Dijo, yo te daré dinero y tú ve a donde los compradores o los cambistas. Y dijo, tú ve allá y cómprate un cordero para sacrificio. Él dijo, oh, sumo sacerdote, muchísimas gracias. Pero dijo, yo no le prometí a Dios un cordero. Yo le prometí a él este cordero. Amén. Mucho de eso es el problema hoy en día, amigo. En la Pascua llenamos los altares de lirios. Dios, el altar no fue hecho para lirios. El altar fue hecho para ustedes. ¿Ven?
¿Ven? Pero nosotros queremos traer algo más para que nos sustituya. No podemos hacer eso. Nuestro sustituto ya ha sido traído. Cristo, 83. Él dijo, yo nunca le prometí a él un cordero. Yo le prometí este cordero. Y el sumo sacerdote dijo, Bartimeo, tú no puedes ofrecer ese cordero. Ese cordero son tus ojos. Tú no puedes ofrecer ese cordero. Él dijo, oh sumo sacerdote de Dios, verdaderamente así es. Pero si yo guardo mi promesa a Dios, Dios proveerá un cordero para los ojos de Bartimeo el ciego. Fue esa mañana fría que el cordero Dios había provisto para ellos. El cordero de Dios había sido provisto para los ojos de Bartimeo el ciego. Yo lo puedo ver a él después que él le dijo, recobra tu vista. Pararse allí y en unos cuantos minutos mirar sus manos. Oh, él me dijo que la recobraría. Él dijo que recobraría mi vista. La multitud iba por el camino. Después de un rato, él vio una sombra. Él dijo, oh, ya veo. Yo empiezo a ver que mis dedos se mueven. Y él se fue glorificando a Dios, seguro. Dios había provisto un cordero para los ojos de Bartimeo el ciego. 84. Ese mismo cordero está provisto para usted, hermana. Para usted, hermana. Para usted. Para usted. Para mí. Para quien quiera. Dios tiene un cordero provisto para nosotros esta noche, para nuestros ojos, para nuestros ojos, para que nuestra vista espiritual se abra y reconozcamos que es el Señor Jesucristo en nuestros medios. Que Él lo conceda en esta noche es mi oración. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por estas historias de la Biblia. Significan mucho para nosotros. Las amamos. Porque ellas son vida para nosotros. Vemos lo que tú eras y lo que tú eras ayer. Tú eres hoy y serás para siempre. Y ahora, Dios Santo, el Creador de los cielos y de la tierra, envía otra vez en esta noche el Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él tomará estas cosas mías y se las mostrará a vosotros. Él os mostrará cosas por venir. Él testificará de la verdad. Él dará testimonio de mí, Jesús dijo, y sabemos que es verdad. 85. Y te pido, Padre, que en esta noche el Espíritu Santo haga las obras aquí en la audiencia que Jesús hizo cuando Él estuvo aquí en la tierra, para que ellos puedan entender y que los ojos de esta gente se abra, de cada uno de ellos. Muchos de ellos son gente cristiana, buena, fiel, y te aman, y ellos te aman con todo su corazón. Ahora, Padre, abre sus ojos espirituales para que ellos puedan entender que estas cosas son exactamente lo que tú dijiste que sucederían. Es exactamente tu promesa, lo que tú nos prometiste. Y que la veamos esta noche, la mano del Dios viviente entre nosotros. Y entonces los ojos de toda la gente serán abiertos. Y luego todos nosotros recibiremos nuestra sanidad, nuestra salvación y la... Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga a Bartimeo el Ciego, servicio realizado Clama en Juan de Orejón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos con la oración del profeta. Hermana Edith, Dios le bendiga en los párrafos 86 al 92. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Bartimeo el Ciego, párrafo 86. Cuando la iglesia se cierre en esta noche, que nos vayamos a casa como aquellos que iban a Emaús, después que tú habías muerto y sepultado y resucitado, caminaste con ellos todo el día y ellos no te reconocieron. Pero cuando tú los tenías encerrados contigo a solas esa tarde, tú hiciste algo exactamente como tú lo hacías antes que fueras crucificado.
Ellos supieron que tú ya no estabas muerto, que tú habías resucitado de los muertos, porque ningún hombre podía hacer esas cosas de la manera que tú las hacías. Y ellos corrieron a casa regocijándose, diciendo, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino. Concede que la misma cosa se repita en esta noche. Señor, ven entre nosotros, toma nuestros cuerpos, toma este pobre cuerpo mío. Si tú lo puedes usar, úsalo, Padre. Tú no pudieras usar el mío sin usar el de ellos. Así que usa el cuerpo de la gente enferma. Usa nuestras almas y cuerpo en esta noche para tu honra y gloria, para que otros puedan ver y sean sanados. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús, el príncipe del ejército de Jehová. Amén. 87. Si hubiese una manera posible para mí de hacer una sanidad, si yo pudiera hacer que esta señora aquí se levantara de ese catret en el que ella está acostada y caminara, yo tomaría una moneda de un cuarto de dólar y la empujaría con mi nariz por toda esta ciudad, solo por el hecho de que se hiciera. ¿Qué si yo? ¿Qué si fuera esa? ¿Qué si fuera mi hermana, mi madre, mi esposa acostada allí? ¿Qué si ella fuera uno de mis familia? ¿Qué si usted allá en la audiencia con cáncer o problema del corazón? ¿Qué si fuera mi madre o mi hermano o mi hijo, mi hija, hermanos? Pero yo quisiera que pudiera, pero no puedo. ¿Y si Jesús se parara aquí con este traje puesto que Él me dio? Él tampoco pudiera. Él ya lo ha hecho. ¿Cuántos creen que la salvación y toda la bendición redentiva ya fue comprada? La congregación dice, amén. Entonces, ¿qué haría él si estuviera aquí? Él actuaría como él actuó cuando él estuvo aquí en la tierra. Haría algo para que ustedes vieran que él era el Jesús viviente. 88. Ahora, ¿cuántos saben esto? Que Jesús dijo que en este tiempo del fin, hemos estado predicando sobre esto en esta mañana. Que el Espíritu de Dios vendría a la tierra, llamado el Espíritu Santo, y haría las mismas obras que Él hizo. ¿Cuántos saben eso? Mostraría la misma señal que Él mostró. Él se la mostró a los judíos. Él se la mostró a los samaritanos. Pero Él nunca se la mostró a los gentiles. No era su día. Tampoco los gentiles estaban esperando un Mesías. Pero hoy en día sí estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ahora debemos recibir la señal del Mesías, la cual es la última señal. Y recuerda que él habló de Noé, pero él no lo dijo entonces, pero dijo, como fue en los días de Sodoma. Él habló de la moral del día de Noé. Ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento. Pero como en los días de Sodoma, él no tocó eso, ¿ven? Eso es por revelación. 89. Observen a los ángeles, como hemos estado hablando respecto a lo que hicieron ellos, los ministerios. Miren a Billy Graham hoy en día, exactamente, un moderno Oral Roberts y Billy Graham. Esos evangelistas poderosos reconociendo el mundo, llamando a salir de Babilonia, salir de Sodoma, con todo lo que ellos pueden. ¿Se está mejorando? Peor cada vez. Ahora, observen a la iglesia elegida. ¿Creen ustedes en la elección? Ustedes de seguro tendrían que creer, si ustedes creen la Biblia. Nuestros nombres fueron puestos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo, dice la Biblia. ¿Ven? Fuimos elegidos por Dios, por su conocimiento previo. Él nos eligió. Ahora, así que entonces, si somos llamados, ustedes deberían estar agradecidos con Dios que ustedes fueron elegidos. Eso es por lo cual yo estoy tan agradecido, que Dios me llamó, me escogió. Yo no lo escogí a Él, Él me escogió. Ustedes no lo escogieron a Él. Ninguno puede venir a mí a menos que mi Padre lo trajere primero. Y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí. Correcto. Así que, ven ustedes, si Dios los llama, Él tocará en su puerta. Ese es el momento para que vengan ustedes. Ahora,
Hoy es el día de los gentiles. Este es el día que el último mensaje, y recuerden, Sodoma fue destruido cuando el fuego descendió del cielo. 90. ¿Han estado leyendo ustedes en el periódico tocante a esta reunión política que se está llevando a cabo allá en California? ¿Cómo esos hombres están hablando tocante a... se están cambiando de un partido al otro? Pero por supuesto, para mí, yo eché un solo voto. Ese fue en Jesucristo, como mi Salvador. Yo voy a ganar, correcto. Eso está bien. Yo voté por el Señor Jesús para que sea mi Salvador. Y eso es todo, ¿ven? Ahora, yo creo en votar. Yo creo que ustedes deberían hacerlo. Pero este púlpito no es el lugar para hablar tocante a eso. Ustedes hablen tocante a eso en donde quiera que ustedes quieran. Este aquí es para el Evangelio. Esto es algo que yo sé que es recto y limpio y verdadero. Y yo sé que va a suceder. Eso es todo. Ahora, cuando Él esté aquí, cuando Jesús venga a nosotros esta noche, yo quiero que recuerden que toda bendición redentiva que Él pudo haberles dado, más Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos fueron salvados, todos fueron sanados cuando Jesús murió en el Calvario. Pero ustedes tienen que tener su propia fe personal en Él para ser salvado o para ser sanado. 91. Ahora, si Jesús estuviera aquí esta noche, usted diría, Señor Jesús, baja y pon tus manos sobre mí y sáname. ¿Sabe usted lo que Él diría? Hijo mío, no, ¿no crees mi palabra? ¿Crees mi palabra? Yo fui herido por tus rebeliones. Por mi llaga tú fuiste curado. Ahora, su palabra debería ser suficiente. Pero entonces, si usted no creyera mi palabra, yo probablemente lo dejaría a usted en paz. Si yo no creyera la de usted, usted me dejaría en paz. Pero no así Dios. Si usted no cree su palabra, aún así Él todavía envió el Espíritu Santo con dones en la iglesia, que es, primero, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, todo para el perfeccionamiento de la iglesia, para traer la iglesia al conocimiento de Él, un maestro, un pastor, un evangelista, un profeta. Todas estas cosas son para dar a conocer. 92. ¿Cuánta gente pentecostal hay aquí en esta noche? Bueno, ustedes creen hablar en lenguas. Pablo dijo, si hay uno entre vosotros que habla en lenguas y nadie lo interpreta, a menos que sea para edificación, que haya alguien que lo interprete, a menos que sea para edificar la iglesia, pues el que es indocto entrará, se irá. Y dirá, bueno, todos ustedes están fuera de sí, todos están locos, lo cual, locos significa fuera de sí. Y dirá, bueno, todos ustedes están locos, pero si uno es profeta y profetiza y revela la cosa, entonces tendrá que postrarse y decir, verdaderamente Dios está con ustedes, porque esa es la última señal de Dios. Nosotros sabemos eso y eso es todo. Estamos viviendo en eso hoy. El Señor los bendiga. Amén. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje Bartimeo, el ciego, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita. Dios le bendiga en los párrafos 93 al 99. Dios les bendiga con este precioso mensaje. Bartimeo el ciego, del año 60-07-3. Párrafo 93. Ahora olvidé. ¿Dónde está Billy Paul? Está, perdóneme, él está tan pequeño que no puedo verlo. ¿Cuántas tarjetas de oración repartiste? 50. Empezaste desde el 50.
De la 1 al 50. Muy bien. No podemos formar una fila con todo al mismo tiempo. Así que formemos una fila con ellos como podamos. Muy bien. La tarjeta de oración número 1. ¿Quién la tiene? ¿Cuál es la tarjeta B? B, número 1, porción sin grabar en la cinta. Para ser real, o yo soy un falso profeta y un mentiroso. Y la Biblia está errada. El Dios del cristianismo prometió que Él nos encontraría aquí. En donde están reunidos, yo estaré con vosotros. Él envió a un ángel y me dijo, no temas, yo he enviado, tú eres enviado para orar por la gente enferma. Tú conocerás los mismísimos secretos de su corazón. Yo, párrafo 94 ahora. Las visiones empezaron a venir. La primera cosa que yo puedo recordar en mi vida fue una visión. Siempre ha sido. Uno nace con estos dones. No se imponen manos uno sobre el otro para esta clase de dones. Estos dones Dios los pone en la iglesia. ¿No es correcto eso, hermanos? ¿Ven? Dios los pone en la iglesia. Uno nace con ellos. Son naturales, son tan naturales como cualquier otra cosa. Ahora, yo estoy confiando que Él concederá su presencia. Si Él lo hace, que sus grandes bendiciones sean sobre nosotros. Sean reverentes, crean. Ustedes dicen, ¿por qué se está diciendo? ¿Por qué se está deteniendo, hermano Branham? Yo lo estoy esperando a Él. Eso es correcto. Si Él no viene, yo no puedo hacer nada. Pero si Él me unge, yo lo puedo hacer. Párrafo 95. Y ahora, usted observe, quien sea que esté a cargo de este micrófono aquí, porque puede hacer que yo, mi voz en algunas ocasiones, uno está inconsciente, uno no sabe lo que está diciendo, es una visión, uno está viendo algo que está sucediendo y en alguna otra parte. Así que ahora, si sucede que no esté lo suficiente alto, díganme, o a alguno de los hombres, recuerden todos ustedes, los veremos a ustedes mañana en la noche, si es la voluntad de Dios. Dios los bendiga ahora. Que el Señor Jesús nos bendiga mientras quedamente cantamos Solo Creer. Cada uno de nosotros juntos ahora. Solo Creer. Yo lo puedo ver a Él mientras desciende del monte. Un niño epiléptico allí. Él dijo, Señor, ten misericordia de mi hijo. Él padece muchísimo con el demonio. Jesús dijo, yo puedo, si tú crees, porque todas las cosas son posibles, solo creer. Todo es posible, solo creer. Párrafo 96. Yo tomo a todo espíritu aquí bajo el control del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo. Ahora, ¿Es este una de las personas para que se oren por ella? ¿Cómo está usted, señor? Ahora, nos estamos encontrando. Me supongo por primera vez en la vida. Eso es verdad. Muy bien. Solamente somos dos seres humanos que se reúnen. Yo no lo conozco a usted y usted no me conoce a mí. Y tal vez usted esté aquí por alguna enfermedad o algún amado o algún problema financiero. Yo no sé lo que usted... el problema doméstico, lo que sea. Dios sabe todo al respecto. Ahora, ¿pudiera ser que yo me dirigiera allí después de haberle dicho a usted estas cosas que yo he dicho y pusiera mano sobre usted y dijera, yo voy a orar por usted, mi hermano, y usted se fuera y probablemente sanaría? O quizás yo lo pudiera hacer como algunos de nuestros hermanos ministros, solo poner mi mano sobre usted y prender ese espíritu y demás, como algunos de esos hermanos que tienen lo que llamamos verdadera fe de Volgo, perro caracterizado por su fuerza, tenacidad, como el hermano Oral Robert,
que pone sus manos sobre ellos y tienen una fe verdadera y condenan la cosa y de esa manera. Ese es el ministerio del hermano Robert. ¿Ven? Y Dios no lidia con dos hombres igualmente. Yo no puedo tomar el lugar del hermano Robert y él no puede tomar el mío. Ambos tenemos ministerios y tenemos que hacer lo que Dios nos dice que hagamos. Párrafo 97. Ahora, si yo subiera aquí y dijera, muy bien, hermano, yo tengo un ministerio de poner manos sobre usted. Y si yo lo dijera, le dijera eso y usted se fuera, usted probablemente sanaría, ¿correcto? Pero mire, usted pudiera tener una pequeña duda tocante a eso, ¿ve? Bueno, ¿me dijo él la verdad o no? Ahora, si Jesucristo todavía vive, como vivió en los días del pasado, y yo puedo rendirme a su espíritu sin conocerlo a usted, entonces si algo entra en mí y empieza a revelarme algo que es, algo que usted ha hecho en su pasado, como él lo hizo con la mujer en el pozo, como él lo dijo a Simón Pedro, cuando él vino a él, yo... En tantos lugares en la Biblia, ¿ve? Si él empieza a decir lo que usted era, bueno, usted sabría si eso es verdad o no. Entonces usted será testigo de eso y usted sabrá si él está correcto o no. Y usted puede ser testigo si es así o no. Entonces si él le dice a usted lo que ha sido, luego le dice lo que será, si eso lo... que así es la verdad, entonces seguramente será verdad lo que él le dice a usted de lo que será. ¿Es correcto? ¿Es eso correcto, audiencia? La congregación dice amén. ¿Ven? Entonces ustedes no se lo tienen que imaginar. Ese es el Espíritu del Señor. Párrafo 98. Ahora, yo no digo que él lo hará. Yo confío que él lo hará. Pero si él lo hace, la audiencia ya... ha prometido, está aquí. Si él lo dice, le dice a este hombre, si hace la misma cosa como la que hizo cuando Simón vino a él, dijo, tú eres Simón y tú eres el hijo de Jonás. O él le dijo quién era él, o a Felipe, o a alguno de los otros como esos. Él lo hizo cuando ellos vinieron a él. Bueno, eso haría a Jesucristo el mismo ayer, hoy por los siglos. ¿Lo harían? ¿No lo harían? Confirma su presencia aquí. El gran príncipe del ejército de Jehová. Ahora, yo no tengo idea de lo que... A mí me parece un hombre saludable. No hay nada tocante a él que apariencia no estar saludable. Que pareciera, perdón. Tocante a lo que él pareciera no estar saludable. Pero seguramente que él puede que no esté enfermo. Puede ser otra cosa. El Señor sabe. Ahora, que el Señor me ayude. Que el Espíritu Santo de Dios venga a mí y hable para que la gente sepa. Sepa que es algún espíritu. Y ellos serán juzgados por lo que ellos lo llamen. Dios, tú eres el juez. Que sea así. Por medio del nombre de Jesucristo para tu gloria, Señor. No para un espectáculo, sino para tu gloria. Amén. Párrafo 99 para terminar. Ahora, si la gente todavía puede oír mi voz, el hombre se está alejando de mí. Él tiene algo mal. Su problema está en su cráneo, en su cabeza. Allí es donde está su problema. ¿Es correcto? ¿No es así, señor? Si eso es correcto, levante su mano. Ahora, ¿hay algún poder que sabe eso tocante a ese hombre? Yo no lo sé. Usted dice, ¿pudiera ser algún nuevo? ¿Hay alguien aquí que nunca estuvo antes en una de mis reuniones? Levante su mano. Que nunca estuvo antes en una reunión. Usted pudiera pensar que lo adiviné. Muy bien. Veamos. Dejemos que él. Yo no sé lo que era. Las cintas allí lo tienen. Esa es la razón que guardamos esas cintas. Todo lo que fue dicho, nunca ha habido una sola cosa que se haya dicho que el Señor no la haya confirmado que es la verdad. Sí, ahí está.
El hombre está sufriendo con algo tocante a su cabeza. Él se lastimó, es algo tocante a troncos o algo tocante a un golpe con el brazo de grúa para transportar troncos o algo. Así dice el Señor. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Usted ha venido aquí a esta reunión. Usted es de California, ¿correcto? ¿Cree usted que Dios sabe quién es usted? ¿Me pudiera él decir quién es usted? ¿Le ayudaría a usted? ¿Cree usted que él le haría? El hombre dice, sí, me haría. ¿Le haría? Muy bien. El señor Robinson, usted se puede regresar a casa y ser sanado. Jesucristo lo sana. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 100. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuamos. Bartimeo, el ciego, Clamanfan, Orejón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura. Hermana Rosalia, Dios le bendiga. En los párrafos 100 al 107. Señor les bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, Bartimeo, el ciego. Párrafo 100. ¿Creen ustedes en el Señor? Ahora, ven ustedes, miren amigos, ese no soy yo. Dios sabe que yo no les puedo decir una sola cosa que fue dicho a ese hombre. Es una visión. Yo estoy observando lo que está sucediendo. ¿Ven? Miren, esa es la misma cosa. ¿Cuántos aquí creyentes saben que eso es la misma cosa que hizo Jesucristo cuando él estuvo aquí en la tierra y prometió que sería una señal del tiempo del fin? Ahora, ¿qué más podemos decir? Él está aquí. Ahora crean en él. Eso debería concluirlo. Toda la audiencia se debería levantar y decir, gracias al Señor. Él me sanó. Y seguir adelante, ¿correcto? Todo está terminado. Él lo ha probado. ¿Cómo está usted? Alguien dice, sí. Yo no he perdido mi mente, pero con las visiones uno tiene que vigilar. Uno ve usted. Yo la miro a usted aquí y la miro en alguna otra parte. Usted sabe lo que quiero decir, una visión. ¿Cree usted que yo soy su profeta, mejor dicho, su siervo? ¿Cree usted eso? Somos desconocidos uno del otro. Yo no la conozco, pero Dios la conoce a usted. Párrafo 101. Ahora, este es otro hermoso cuadro, como el de San Juan 4. Ustedes lectores de la Biblia. Un hombre y una mujer se encontraron por primera vez en la vida, una mujer de Samaria y Jesús de Nazaret. ¿Recuerdan ustedes esa historia? La congregación dice amén. ¿Qué hizo Jesús? Él tuvo necesidad de pasar por Samaria. Dios lo envió allá. Yo tuve necesidad de venir a Klamath Falls. Dios me envió aquí. Una mujer vino y Jesús le estaba hablando. Jesús le habló a ella lo suficiente como para contactar su espíritu y encontró cuál era su problema y se lo dijo a ella. Y ella dijo, tú debes ser un profeta. Nosotros sabemos que cuando el Mesías, el cual es el Señor Jesús, el Mesías cuando él venga, él nos declarará estas cosas. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Párrafo 102. Ahora, Si ustedes alguna vez han estado en Samaria, es un pozo allí en un pequeño panorama, igual que este aquí. Aquí está la mismísima clase de historia revivida de nuevo. Ahí está ella, yo no la conozco y somos desconocidos y nos estamos encontrando aquí por primera vez. No tengo idea de la causa por la que esta mujer parada aquí, por lo que está la mujer parada aquí. Pero Dios sabe para lo que ella está aquí. Él sabe todo al respecto. Si Dios me revela algo que es su problema, o una cosa u otra que está mal, o para lo que usted está aquí, ¿creerá que yo soy su siervo? La audiencia hará lo mismo. El otro fue un hombre que todas las mujeres crean. Ahora, la señora está consciente ahorita de que algo está sucediendo. Entre mí y la mujer está esa luz. ¿Cuántos la han visto en la fotografía? Tienen ustedes, todas las fotografías están aquí. ¿Han estado ustedes trayendo las fotografías a la plataforma? Ustedes deberían adquirir una. Es una fotografía
protegida por derechos de autor. Está colgada en el Salón Religioso de Arte en Washington, D.C. Es el único ser sobrenatural que alguna vez haya sido fotografiado científicamente. Eso es por el gobierno. Fue fotografiado aquí en, ¿cómo se llama ese lugar que sigue al que vamos a ir allá en California? Alguien dice Lakeport. Párrafo 103. Usted como que tiene complicaciones, corazón y diferentes problemas con los que usted está sufriendo. Usted no es de aquí, de esta ciudad. Usted ha venido de otra ciudad. Se llama Lago Algo, Vista Lago, Lakenwil. Es de donde usted es, ¿correcto? Usted también está interesada en alguien más por el cual usted está orando. Él también tiene un problema del recto. Es algo como una hemorroide, únicamente que es más como un tumor. Usted también tiene algo en la nariz que la está molestando, en su nariz, ¿correcto? Usted trajo a una hija aquí, ¿correcto? Tiene alguna clase de problema como de piel, pies malos, ¿correcto? Eso es la verdad, ¿no es así? Su esposo no pudo venir, pero él también está enfermo. ¿Cree usted que puedo decirle a usted por medio del Espíritu Santo cuál es el problema de él? Hemorroides, correcto. ¿Cree usted que Dios me puede decir quién es usted? ¿La ayudaría? ¿Se iría usted a casa y creería que lo que yo le he dicho a usted es la verdad? Usted lo haría de todas maneras. Bueno, señora Troxel, entonces usted se puede ir a casa y ser sanada. Jesucristo la sana. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 104. ¿Creen ustedes en el Señor Jesús? Eso debería concluirlo en la audiencia. ¿Cómo está usted, señor? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si usted cree eso con todo su corazón, usted es un hombre muy amable. Usted está parado aquí por alguien más. El hombre dice, eso es correcto. Tiene hidropesía. Eso es correcto, correcto. Váyase creyendo ahora y él sanará de eso. Amén. Solo tengan fe en Dios, no duden. Esa señora sentada allá atrás, ella es la madre de unos niñitos enfermos. Usted tocó algo en ese momento, señora. Usted creyó, ¿no es así? Usted misma tiene hemorroides, por lo cual usted quiere que se ore. Eso es así, dice el Señor. Sus niñitos están enfermos. Usted tiene dos pares de gemelos, ¿correcto? ¿No es así, señora? Si eso es correcto, levante su mano. ¿Qué tocó ella? Miren en dónde ella está sentada. ¿Qué hizo ella? Ella no me tocó a mí, ella lo tocó a él, el sumo sacerdote. Él se volvió, no se preocupe, señora, usted está sanada y sus niños serán sanos. Su fe la salva, si puede creer. Párrafo 105. Aquí está una señora con sus ojos hacia abajo de esa manera. Ella estaba orando por ella misma, tiene artritis. ¿Cree usted que el Señor la sanará, hermana, sentada allí? Usted estaba orando. Usted dijo, Señor, permítele que me llame. Si eso es correcto, levante su mano. Si eso es lo que usted dijo en su oración. ¿Cómo sé yo lo que usted dijo en su oración? Tenga fe en Dios, no dude. ¿Cómo está usted, Señor? Somos desconocidos uno del otro. Yo no lo conozco, pero Dios sí lo conoce. Si el Señor me revela algo tocante a usted, ¿le creerá usted a él con todo su corazón? El hombre dice, sí, sí le creería. Si le creería a usted, su problema es en su cabeza. Usted está teniendo problema con su cabeza. Usted tiene accesos como desmayos y demás. Usted también tiene una pequeña duda tocante a su salvación. No está exactamente seguro si usted está exactamente bien o no, correcto. Y como esto sucedió, es que usted tuvo un accidente que produjo esto. Eso es correcto, señor Goodland. ¿Cree usted que eso es la verdad? Eso es lo que usted necesita. ¿No fue así? Muy bien. Siga adelante. Usted estará bien. Dios lo bendiga. Solo tengan fe. Párrafo 106. Solo tengan fe. Crean con todo su corazón. Dios concederá su petición. Si únicamente creen en él, creen. Ahora miren, ustedes están conscientes que algo tiene que hacer eso. Tiene que hacer eso. ¿Es correcto eso? La congregación dice amén. Ahora,
¿Qué clase de espíritu es ese? ¿Creen ustedes que es el espíritu de Dios? Amén. Ahora, los fariseos le dijeron a Jesús que él era Belcebú cuando él lo hizo. Él dijo, yo os perdono por decir eso, pero cuando el Espíritu Santo venga, si usted habla una palabra contra él, nunca será perdonado. ¿Es correcto eso? Ahora, pregúntenles a algunas de estas personas en quienes los milagros han sido hechos. Pregúntenles, vean si es real o no. Dios sabe que es muy real. Párrafo 107, por último. ¿Cómo está usted, señora? Usted es una persona de apariencia bondadosa. Solo fíjese, vea lo que le hace a uno. Uno sencillamente se pone tan débil que me parece que toda la audiencia está dando vueltas y vueltas. Recuerde, Jesús vio una sola visión, una sola persona lo tocó y él dijo, yo siento que virtud ha salido de mí. ¿Qué es virtud? Su fuerza. Algunos de ustedes allá en la audiencia que no tienen tarjetas de oración y demás, ustedes oren. Ustedes allá en la audiencia, ustedes miren a Dios y digan, Dios, yo te creo. Ese hombre no me conoce. Si tú tan solo me tocas, oh Señor Dios, si tú tan solo me sanas, permíteme que él me hable. Yo creeré con todo mi corazón. Yo reto su fe en eso. No me crean a mí, créanle a él, porque yo solo soy un hombre, igual que este micrófono. No es el micrófono al que ustedes están oyendo, es mi voz. No soy yo al que ustedes están oyendo, es él. Amén, hermanos, Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Bartimeo, el ciego, clama en Fall, Oregón, Estados Unidos, el día 13 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Erika, Dios le bendiga en los párrafos 108 al 115 y concluimos con este mensaje glorioso. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Bartimeo el ciego. Párrafo 108. El Señor sentado allí con su problema de espalda, ¿cree usted que Jesucristo lo sanará a usted y lo hará saludable? Su esposa está sentada al lado de usted allí. Ella tiene problema con sus dedos. ¿Cree usted que Dios también la sanará a ella? ¿Cree usted, hermana, también? Eso lo sorprendió a usted, ¿no es así, hermano? Usted no sabía que usted tenía tanto así de fe. Ponga sus manos sobre su esposa. Ella tiene como alguna clase de infecciones que le molestan sus manos. Pongan sus manos uno sobre el otro, ahorita. Satanás, yo te reprendo. Sal de esas personas en el nombre de Jesucristo. Que ellos sean sanados. Amén. Ahora, ustedes dos que acaban de ser llamados, ¿tienen? ¿Ustedes no tienen tarjeta de oración? Perdón. ¿Ustedes no tienen una tarjeta de oración? ¿Ustedes no tienen tarjeta de oración? ¿Ustedes no necesitan una? Muy bien. Ahora, ¿qué tienen ustedes? Ustedes tenían fe. Ustedes tocaron al sumo. Yo no los conozco a ustedes. Si eso es correcto, levanten sus manos. Si somos desconocidos uno del otro, ahora, yo nunca los he visto a ustedes en mi vida. Me imagino que ustedes nunca me han visto, pero como que no sabían que tenían esa fe. Pero ustedes tocaron algo y él los recompensó por eso. Ahora ustedes estarán sanos. No se preocupen, su fe se los ha sanado. Si eso no es Jesucristo el mismo ayer y hoy por los siglos, yo no conozco la Biblia, ¿correcto? Es verdad. 109. Perdóneme, señora. Yo solo miro. Es su turno para que se ore por usted. Yo solo estaba observando a la audiencia para que la gente viera que no se requiere a una tarjeta de oración para sanar a la gente. ¿Lo ve usted? Se requiere fe en Dios. Eso es correcto. Se requiere fe en Dios para sanar a la gente. Si ustedes solo tienen fe y no dudan, Dios los sanará. ¿Qué piensa usted tocante a eso, señor Robinson? Sentado allí con una hernia. ¿Piensa usted que Dios lo sanará? Si lo piensa, muy bien, señor. Yo nunca he visto al hombre en mi vida, nunca lo he visto en mi vida, pero él estaba sentado allí pensando tocante a eso. Eso es correcto, ¿no es? ¿No lo es, señor? Levante su mano, ¿ve? Jesús sabía todo respecto a lo que usted estaba orando y todo el respecto. Solo tengan fe si ustedes creen con todo su corazón que eso viene de Dios. Cualquiera que sea su problema, se irá.
él lo amó lo suficiente como para llamarlo a usted. Cuando usted lo llamó a él le contestó, ¿no es él el maravilloso? 110. Está sufriendo de tremendos dolores de cabeza todo el tiempo, sentado allá atrás en el fin. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Si usted lo cree, los días del dolor de cabeza se han terminado. Somos desconocidos uno del otro. Yo no lo conozco a usted. Probablemente tenemos años de diferencia en edad y vivimos separados millas de distancia y aquí estamos encontrándonos. Pero Jesús nos conoce a ambos. Eso es correcto. Si Él, por su gran poder, me revela algo tocante a usted, que usted sabe que yo no sé, ¿le sería de gran ayuda? Sí, le sería. Trataré esto una vez. Uno más, ver si nuestro Espíritu Santo, una persona tan bondadosa esperando todo este tiempo, luego oraremos por el resto de la gente. Usted realmente está aquí a favor de alguien más. Usted está aquí por una persona que tiene una condición nerviosa, nerviosa mentalmente, como perdiendo su mente, correcto. Y usted ha puesto un pañuelo aquí arriba para llevárselo a esa persona. Eso es correcto. Usted no es de esta ciudad. Usted viene de un lugar llamado Grants Pass, allá en el río Roger. Correcto. Usted tiene una clase de problema del corazón, complicaciones. Eso es verdad. Trajo una hija aquí en esta noche en la que usted está interesada. Ella, de hecho, es una hija adoptiva. Ella está en la fila para qué. Está en la fila allá atrás para que se ore por ella. Ella tiene un corazón reumático y un tumor en la garganta. 111. Usted vino aquí por autobús. Usted tiene que regresar mañana. Esta es su última noche aquí. Eso es la verdad. Oh, usted ha sido ministro, una mujer predicadora. Eso es así, dice el Señor. Esa es la verdad. Ahora, ¿cree usted? Entonces váyase a casa y reciba exactamente lo que usted ha perdido y que el Dios del cielo la bendiga siempre. Solo siga adelante, hermana. Todo se terminó. Usted va a ser sanada. No lo dude. Solo siga adelante y crea. Ahora, yo no podía ver a la muchacha desde donde la mujer estaba parada, pero yo la vi aquí enfrente de mí. Ahora, ¿creen ustedes, todos ustedes, unánimemente? La congregación dice amén. ¿Creen ustedes en el Señor Jesús cada uno? El que quiere, venga. Señor, si usted cree que Dios, Señor, si usted cree en Dios, la artritis lo dejará. ¿Cree usted? ¿Cree eso? Entonces siga su camino y regocíjese y diga, gracias Señor, tú has sido muy bueno conmigo. Y usted tiene la misma cosa, otra cosa, siendo un hombre de su edad, tiene problema de la próstata, un pequeño desmayo que lo pone nervioso y demás. Si usted cree con todo su corazón, ¿cree usted? Entonces siga su camino y diga, gracias Señor, yo voy a estar sano. Muy bien, Señor. 112. Usted es una mujer muy joven para tener problemas del corazón, pero ¿cree usted que Dios puede sanar el problema del corazón? Siga su camino y diga, gracias, Señor Jesús, por sanarme. Muy bien, venga, señora. Usted está sombreada. Hay una sombra oscura que la sigue a usted, la cual significa que usted tiene cáncer. Está sombreada de muerte. ¿Cree usted que Dios la puede sanar y hacerla saludable? Levante su mano y siga y diga, yo lo acepto, Señor. Siga su camino y sea sanada. Crea con todo su corazón. Venga, señora, por favor. Muy bien, usted tiene problema de la espalda. ¿Cree usted que Dios puede sanar su espalda? Siga su camino y sea sanada. Crea con todo su corazón. ¿Creen ustedes allá en la audiencia? La congregación dice amén. Muy bien, venga, Señor. Y diga, gracias, Señor, y sea sanado. Venga, Señor, usted tiene diabetes. ¿Cree usted que Dios puede sanar diabetes? Siga su camino y sea sanado. Crea con todo su problema. Su problema está en su espalda. Usted fue lesionado. ¿Cree usted que Dios lo sanará? Siga su camino y sea sano y tenga fe en Dios. 113. Venga, Señor, por aquí. Un momento. Percibo que este hombre tiene un espíritu de sordera. Inclinen sus rostros solo un momento.
Oh Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, autor de la vida eterna, dador de todo buen don, abre los oídos de este hombre y haz lo que oiga. Señor, él no puede oír, fe viene por el oír. Este espíritu sordo está en él. Abre sus oídos. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Satanás, suéltalo. El hermano Branja habla con el hombre. ¿Cuánto tiempo ha estado usted de esta manera? Mucho tiempo. ¿Me puede oír usted? Muy bien. ¿Bien ahora? Muy bien. ¿Me oye usted ahora? ¿Me oye usted ahora? El hombre dice, sí. Diga usted, amén, amén. Amo al Señor, amo al Señor, alabado el Señor, alabado el Señor. Se están separando ahora. Muy bien, usted está sanado. A propósito, usted fue sanado antes en mis reuniones. Amén. Yo vi cuando sucedió. Amén. Dios, Dios, Dios lo sanó hace años. Dios lo bendiga. ¿No es Él maravilloso? ¿No es nuestro Señor maravilloso? Ahora, dígame una cosa que no haga. 114. La razón que tomé a ese hombre allí, por eso, yo no sabía cuán sordo estaba. Él dijo que sus tímpanos fueron reventados por dinamitas, así que yo no sabía si él podía oír poco o nada. Yo solo supe que había una sordera en él, y esa es la razón. Si él no puede, si él no puede oír, bueno, entonces, cuando ore por él, yo lo vi parado en otra fila y vi la gloria de Dios sobre él. Y él fue sanado en otra reunión. Y así que el hombre está muy bien, ahora perfectamente normal. Esa es la razón que uno lo detiene así y lo detiene hasta que sucede, hasta que él puede oír. Y entonces la fe, él puede oír. Fe viene por el oír. ¿Creen todos ustedes en el Señor Jesús? ¿Cuántos aquí creen ahora y tienen confianza que el príncipe, el capitán del ejército de Jehová, está en el edificio? ¿Lo creen ustedes? Ahora pongan sus manos uno sobre los otros. Tengamos una oración congregacional. Cada uno de ustedes, ¿creen ustedes eso? Estas señales seguirán a los creyentes. Ahora, nosotros no podemos sanar, pero crean. Por favor, crean. Él está pasando por este camino. 115. Jesús, Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Hijo de Dios, ten misericordia de mí. Oh, Señor Dios, Creador de los cielos y de la tierra, autor de vida eterna, dador de todo buen don, envía tus bendiciones sobre esta gente a quien yo bendigo en tu nombre. Dios, yo estoy tan débil que no me puedo parar aquí más tiempo. Te pido que tu espíritu venga en gran poder y unción y tome control de esta audiencia, que la gente se ponga de pie clamando, Hijo de David, ten misericordia de mí, oh Dios, concédelo, y que toda persona aquí sea sanada. Satanás, te condeno sobre la base de la sangre derramada de Jesucristo en el sufrimiento vicario, la resurrección. Sal de esta audiencia, deja a esta gente en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje, Bartimeo, el ciego. Servicio realizado en Kraman Fall, Oregón, Estados Unidos, día 13 de julio del año 1960. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo. Esto es la lectura de estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Nuestro siguiente mensaje a lecturar se titula Desde ese entonces. Servicio realizado también en Flaming Fall, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Voy a continuar en los primeros párrafos e iniciar este nuevo mensaje. Desde ese entonces. Párrafo 1 dice, en otra ciudad aquí, Grants Pass, y él está allá en alguna otra parte en Oregón. Yo lo acabo de encontrar allá, y yo, como ustedes saben, a uno lo conmueve encontrarse otra vez con viejos amigos. Me conmueve a mí, y pienso en él todo el tiempo. Él era el administrador en las reuniones. Estuvo aquí un poco antes y le permitimos hablar algo. Dijo,
yo puedo ir, yo tengo que ir allá para verte. Y yo dije, qué bueno que puedas venir. Párrafo 2. Otra cosa conmovedora que sucedió hace unos cuantos momentos fue cuando Billy, mi hijo, me dio un paquetito. Y déjenme decirles, fue la cosa más dulce que yo haya tenido en mucho tiempo. Hay aquí una niñita y su almita se puso toda conmovida y me envió una ofrenda. Bueno, miren, si los agentes federales piensan que yo voy a reportar esto, están equivocados. Y tiene una notita ahí que es muy hermosa. Ella dice, yo lo amo mucho. Yo tengo 13 años de edad. Yo le doy esta ofrenda. La obtuve vendiendo botellas. Dios lo bendiga para siempre. Son 13 centavos. Eso fue verdaderamente dulce. Ella no la firmó, solo. Una niñita que ama al Señor. Quien quiera que usted sea, amada hermana, Dios la bendiga. Eso es, usted no sabe lo que eso significa para mí. Eso es tan sagrado para mí como si alguien me diera un billete de $100. Párrafo 3. Pienso que fue el gran gitano Smith, leyendo algunos de los contextos de la historia de su vida, que le preguntaron a él en una ocasión cuál había sido la emoción más conmovedora que alguna vez él había tenido. Él dijo que, bueno, una noche ellos iban a recoger una ofrenda de amor para él y al ir subiendo los escalones de atrás, él dijo que estaba una niñita gitana harapienta parada allí. Y dijo, señor Smith, dijo, nosotros provenimos de una familia pobre. Y dijo, usted ha guiado a mi madre y a mi padre al Señor Jesús. Y ella dijo, yo supe que en esta noche le dieron su ofrenda de amor y yo no tenía nada que darle a usted. Ella dijo, y una señora hoy me dio un pirulí y no lo quería echar nada más así en la ofrenda, señor Smith. Así que yo lo envolví y pensé darle a usted personalmente mi ofrenda, un pirulí, una paletita de dulce. Él dijo que él miró a esa pobre niñita harapienta y lo que sucedió. Ustedes lo saben, eso significa, eso proviene de un corazón verdadero. Como ustedes saben, eso sencillamente es algo que es dulce y enternecedor. Yo pienso que allí es en donde está la vida verdadera, cuando proviene del corazón. Párrafo 4. Yo recuerdo de una cosita de esa índole en una de las reuniones allá en Finlandia. Perdónenme, fue en... Sí, yo todavía pienso que fue en Finlandia. Sí, fue en Kuopio. Yo no había pensado de ello por algún tiempo. Hubo un muchachito que resucitó de los muertos que yo había visto en una visión 2 años aquí en América, antes que fuera a ultramar. ¿Pudiera haber alguna gente aquí que me oyó contarla? Yo salí. Sí, hay muchas manos levantadas. Que yo dije... Habrá un muchachito en alguna parte yaciendo en donde hay árboles, árboles de pino y habrá grandes rocas amontonadas. Y el muchachito será matado en un accidente y el Señor Dios lo resucitará. Y yo venía bajando de la torre de... Yo hace mucho tiempo, yo no recuerdo el nombre de la torre. Fue en Kuopio, Finlandia, hace unos 12 años. Y veníamos bajando. Párrafo 5. Un automóvil Ford como de 6 o 7 años de uso en Finlandia se vendía como por unos $2,500, quizás 3,000. Y la gasolina cuesta 95 centavos el galón, 3.785 litros. Así que había por lo menos de 25 a 35 mil personas y uno veía como uno, dos o tres automóviles. Y allá ellos conducen como un pequeño trineo, como un trobois, red o plataforma arrastrando por el caballo, pero originalmente que los judíos de las llanuras de Norteamérica. Un indio usa a vieja y acostumbran, viajaban en trobois y ellos tenían un caribú que los jalaba en ese trobois. Y luego allá en el
Yo subí en un automóvil y estuve allá en la cumbre de la montaña y abajo estaba el Kuopio, Finlandia. Estuve allí durante el tiempo de mayo. El sol únicamente sale normalmente un solo día al año allí. Únicamente hay un día completo. Se ve el sol por 6 meses y se oculta por 6 meses. Y esto fue cuando solo el sol estaba allí a la orilla del horizonte a medianoche. Simplemente podíamos leer un periódico en la medianoche. Había bastante luz, igual que aquí. Luego sale otra vez y uno simplemente se acuesta a dormir cuando le da sueño. De esa manera uno se les arregla en el día mientras se ve el sol. Y luego se oculta por un año, mejor dicho, por 6 meses. Luego eso es allá en las Laplias, región del norte de Europa y parte del norte de Noruega, Suiza, Finlandia y noreste de Rusia, habitada por los Lap. Mongoles. Párrafo 6. Y bajando a la montaña en donde habíamos estado cantando, había estado un inglés borracho allá arriba. Él no sabía qué era. Él era un comprador de madera de Inglaterra y él quería saber de qué se trataba ese cantar. Y como yo, él no entendía el lenguaje. Yo, cuando uno puede hablar finlandés, uno es bastante listo porque creo que ellos tienen como unos 50 o 60 letras en el alfabeto. Y así que ellos son una gente muy dulce, una de la gente más amable que yo haya conocido en mi vida. Y ellos eran una gente muy encantadora. Así que ellos, mientras estaba allá arriba, ese inglés continuó así. Y le dije que era una reunión religiosa. Yo le pregunté si él conocía al Señor Jesús como su Salvador personal. Él dijo no. Él nunca aprendió nada tocante a religión. Así que yo tuve el privilegio allí de ver al Señor Jesús dar sobriedad a ese hombre y darle salvación a su alma, arrodillándose allí en ese lodo y mantillo en el patio en donde esa torre grande es una clase de torre de vigilia, una antigua torre de vigilia. Y estábamos allá arriba alabando a Dios desde lo alto. Párrafo 7. Por último, y ellos me contaron cómo los rusos entraban durante el tiempo de guerra y bombardeaban la ciudad y pasaban sobre esa torre y luego podíamos mirar por encima de la cortina de hierro dentro de Rusia, como a 2 millas, como a unos 3 kilómetros. Bajando de la, nos reunimos para orar después que ellos vieron a ese inglés. Yo me había bajado y solo estaba caminando al pie de la torre. Y el hermano Jack Mori estaba conmigo. Y ese inglés acababa de venir a Cristo. Todos ellos bajaron y algo vino sobre mí, muy extraño. Cuando tomaron una fotografía de eso, yo lo tengo en casa. Yo dije, recuerden, algo está a punto de suceder. Yo lo presiento. Algo va a suceder. Yo no sé qué. Así que ellos empezaron a preguntar, ¿qué será? Yo dije, yo no sé, simplemente algo está a punto de suceder. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje y recordando que hemos iniciado. Desde ese entonces, Flama Fall, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 8 al 14. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje desde ese entonces. Párrafo 8. Como a 1 milla bajando la montaña, como a 1.5 kilómetros, vimos cuando un automóvil Ford hecho en América, como de unos 5 o 6 años de uso, algunas de las personas que estaban arriba en la montaña, en la torre, habían bajado y algunos niñitos de la escuela iban saliendo. Iban saliendo de la escuela y ellos, sus padres, ellos viven en la ciudad, algo parecido a Alemania. Ellos viven en la ciudad y trabajan en el campo y regresan a la ciudad. 2 muchachitos, uno como de 9 años de edad, y el otro como de unos 6 años de edad. Ellos iban cruzando la carretera y ese automóvil venía veloz y casi no había automóviles allí. Ellos no estaban esperando un automóvil.
y los pequeñitos iban agarrados de la mano, y ellos vieron el automóvil girar con rapidez delante de ellos, y uno se fue en una dirección y el otro en la otra. Y ellos estaban agarrados de la mano uno del otro. Finalmente se soltaron de la mano, y el chofer se puso nervioso, y no supo en qué dirección ir, porque los niños, él se estaba yendo a ambos lados, y él perdió el control del automóvil. 9. Y uno de los guardafangos del lado izquierdo golpeó a un muchachito en medio de sus ojos de esa manera, y lo arrojó al aire, y lo estrelló contra el árbol, y le produjo una contusión del cerebro y quebró sus huesos. Y el otro, el automóvil pasó por encima de él, de esa manera. Lo atropelló y lo arrojó. Cuando la llanta trasera lo golpeó, al otro lado de la carretera en el césped, el automóvil subió la montaña y se estrelló en un montón de rocas y se volteó. Nosotros llegamos a la escena. Allí había alguien más, una carroza que había llegado allí antes que nosotros y se llevaron al muchachito que estaba respirando. Se lo llevaron al hospital. Y el hombre principal de la ciudad, lo cual es equivalente a un alcalde de la ciudad, él estaba allí. El doctor había llegado allí, pero la ley en Finlandia no les permitía mover a ese niño hasta que llegaran los padres. Así que ellos habían ido a caballo o en la carroza al campo a buscar a los padres del niño para traerlos. 10. Y bueno, nos detuvimos. El hermano Gordon Lindsay, el cuñado del hermano Hal, estaba allí. El hermano Ed Van Baxter y el hermano Jack Murray y varios de los hermanos. Y nos detuvimos. Y la señora Isaacson, ella pueda que esté aquí en esta reunión en esta noche. Ella vive por aquí en alguna parte. ¿Está usted aquí, hermana Isaacson? Ella fue mi intérprete finlandés. Así que ellos se bajaron del automóvil para ver al muchachito y regresaron. Vimos que había sucedido un accidente. Ellos regresaron y dijeron, yo dije, ¿qué fue eso? Ellos dijeron, oh, salga y vea, hermano Branham. Es un muchachito que fue matado. Hubo otro que ellos piensan que también fue matado. Ellos ya se lo llevaron al hospital. Yo dije, oh, yo no quiero ir. Yo dije, yo pienso de mi propio muchachito, Billy Paul. Y él solo era un niño y no lo había visto por meses. Y como todos ustedes saben, su madre está muerta y yo he sido madre y padre para él. Y de hecho, hemos sido muy buenos amigos. Ella me pidió cuando se estaba muriendo que nunca dejara a Billy. Y yo, él ha sido mi muy buen amigo desde entonces. 11. Y yo no quería mirar al muchachito. Solo traería, él sería como de la edad de Billy en ese entonces, como de unos 9, 10 años de edad. Y todos ustedes recuerdan cómo yo dije que se miraría al muchachito. Él tendría uno de esos cortes de cabello muy corto y ojos cafés, y él estaba un pequeño, usándolos lo que solíamos llamar en mis días medias largas hasta la cintura, parecían, y luego sus calcetines largos, y su pie iba a estar aplastado atravesando su calcetín, y él iba a ser matado en un accidente. Bueno, yo no fui allá, y la señora Isaacson dijo, creo que usted debería ir allá. Fui a mirar al muchachito. Yo fui allá y ellos tenían su saco sobre su rostro. Cuando yo vi a ese pobre muchachito yaciendo allí aplastado de esa manera, yo empecé a llorar. Me volteé y alguien puso su mano sobre mí. Yo pensé que era el hermano Murray y miré para todos lados y no había nadie cerca de mí. Y esa mano todavía estaba puesta sobre mi hombro. Bueno, yo dije, ¡qué extraño! Y la mano se fue de mí. Yo no sé si ustedes creen o no,
si todos ustedes creen en cosas sobrenaturales o no, pero sucedió de todas maneras. Y empecé a alejarme otra vez, y la mano se puso otra vez sobre mi hombro. Yo pensé, bueno, me pregunto qué significa esto. Quizás debo orar por ese muchachito. Y pensé, bueno, 12. Miré para atrás otra vez y ya habían cubierto su carita. Y había como 300 personas paradas allí y empecé a alejarme y la mano me detuvo. Bueno, yo dije, regresaré. Y me regresé hacia el muchachito y la mano se fue, me dejó. Bueno, yo hice esos dos veces y dije, permítanme ver a ese muchachito otra vez. Y ellos le levantaron el. La señora Isaacson habló por mí, lo interpretó y le levantaron la cosa para que yo viera su rostro otra vez. Y lo miré, yo pensé, eso es extraño, parece que yo he visto a ese muchachito. Bueno, el doctor Manninen, él era el director de la Asociación Ministerial de Helsinki. Y así que él estaba conmigo. Y yo dije, doctor Manninen, ¿ese muchachito ha estado en la fila de oración? Él dijo, no creo. Dijo, les preguntaré a algunos de los pastores locales. Y ellos estaban parados allí. No, ellos nunca habían visto al muchachito, no lo conocían. Bueno, yo dije, es extraño, parece que yo he visto al muchachito. Empecé a alejarme otra vez y esa mano se puso en mi hombro otra vez. Yo miré para atrás y pensé, algo. 13. Entonces me fijé en el cortecito de cabello muy corto, los ojitos café saltados, yaciendo allí, su piececito atravesando su calcetín, en donde había sido aplastado completamente de esa manera. Oh, él estaba en una condición terrible. Ese automóvil arrolló al niño de esa manera, y la llanta trasera, después que perdió control, lo aventó, y el hombre se quedó tieso en el acelerador de esa manera, y se fue sobre la montaña. El hombre no se lesionó. Ellos lo sacaron de la escena del accidente y él estaba solo. Y luego miré otra vez y miré arriba a la montaña y allí estaban esos árboles de pino en la montaña, estos de piedra. Oh, hermanos, amigos cristianos, espero que algún día, si no será en la otra tierra, cuando ese sentir que viene a uno, cuando uno sabe. Yo quisiera que pudiera tener ese sentir todo el tiempo, si pudiera. Es algo, es un amor, es como un verdadero amor profundo. Y yo, si el diablo hubiera enviado todos sus demonios de tormento del infierno y se pararan allí en esos terrenos, no me pudieran haber quitado ese sentir en lo absoluto. Es algo que Dios había dicho que iba a suceder. Uno no lo podía ver allí mismo, puesto delante de uno. Va a suceder. 14. Así que yo dije, yo conozco al niño. Y el hermano Murray y ellos estaban parados allí. Yo dije, miren en sus Biblias, hermano Lindsay, en la guarda de la cubierta. Ustedes saben que les pedí a ustedes, cuando yo pasé por aquí, fue allá en Portland, que lo escribieran en la guarda de la cubierta de sus Biblias. Yo la vi en un tren yendo a Florida. Y yo dije, yo dije, así dice el Señor, un muchachito. Lo describí como se veía, será resucitado de los muertos. Y él miró en la guarda de la cubierta de la Biblia. Y el hermano Murray dijo, ese es el niño. Yo dije, ese es él. Yo dije, ahora. Y le dije a toda la gente, yo le dije a la señora Isaacson que les dijera, yo dije, ahora dígales, sean reverentes. Yo dije, si este muchachito no está de pie, vivo, en 5 minutos contando desde ahorita, entonces ustedes me pueden echar de Finlandia. Yo soy un falso profeta, ¿ven?
Yo dije, el muchachito va a resucitar de entre los muertos ahorita mismo. Había estado muerto como por unos 30 minutos. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este glorioso mensaje desde ese entonces. Claman por Oregón. Oregón, perdón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Edi, en los párrafos 15 al 21. Dios les bendiga, hermanos, continuando con la lectura del mensaje desde ese entonces. Párrafo 15. Y así que estaban esperando al padre y a la madre, y estaba pensando de cómo ellos se deberían haber sentido. ¿Cómo se sentiría de venir a ver a su muchachito aplastado y que yacía en el camino de esa manera? Su lengüita le colgaba al lado de su boca, la sangre saliéndole de sus oídos y todo. Así que me hinqué exactamente de la manera que la visión lo mostró. Puse manos sobre el muchachito y tan pronto como yo puse manos sobre él, yo dije, Padre Celestial, hace 10 años en América, tú me prometiste la vida de este niño, que él resucitaría. Ahora, la muerte no puede detenerlo. Cuando esa visión está bajando, yo dije, muerte, regresa su vida en el nombre de Jesucristo. El muchachito saltó y gritó, su pie. Él estaba tan normal y sano como cualquier niño podía estar. 16. Ahora, yo tengo eso escrito por el hombre principal de la ciudad de Kuopio, Finlandia, en mi estudio hoy día. Correcto. Está escrito allí y luego traducido en el otro lado de lo que fue. Dijo, hermano Branham, nosotros somos pobres en Finlandia. No podemos ofrecerte nada. La única cosa que tenemos es papel. Así que aquí está un libro de Kuopio y un comentario mío. Y tiene el sello de ellos en él, de cuando él mismo escribió el testimonio. Alguien me escribió en Finlandia no hace mucho tiempo, dijo. Eso fue falso. Y él iba a escribir un libro sobre eso, de que era falso. Y yo dije, vaya, escribe el libro. Luego yo voy a publicar este testimonio del alcalde de la ciudad después de eso. Así que ahora, usted vaya y escriba lo que usted quiera. 17. ¿Tenemos un minuto o dos para algo más? Yo quiero terminar eso. Esa noche cuando salimos de Finlandia, íbamos entrando al lugar. Había tantos allí que ellos tenían que tener guardias en la calle. Y yo, entrando al cuarto, yo iba caminando. Había como 6 o 7 soldados alrededor de mí. Esos pobres finlandeses, no siendo lo suficiente adultos todavía como para rasurarse. Casi todos los otros hombres adultos habían sido matados por los rusos. Y así que ellos me estaban llevando. Y cuando uno nace en Rusia, si uno está a 40 millas, 60 kilómetros, de su lugar de nacimiento, uno tiene que tener una visa. Pero no permitan que alguien alguna vez les diga a ustedes que no hay cristianos en Rusia. Hay millones de ellos. Y allí estaban esos soldados rusos que ellos allá no permiten transmitir cosas en la radio como nosotros transmitimos. Rock and roll y todas esas cosas. Nada excepto que sea negocio y comercial. Y ahí se había disparado por toda Rusia. Yo, 18. El barón von Bonwood me dijo no hace mucho tiempo. Un muchachito que ellos trajeron de detrás de la cortina de hierro dijo, estoy sorprendido, hermano Branham, que su ministerio no es mejor conocido en América de lo que es. Es mejor conocido en Rusia que lo que es aquí. Cuando fue detrás de la cortina de hierro, dijo, todos nosotros oímos en la radio que ese muchachito fue resucitado de los muertos allá. Y ahora, esos soldados rusos parados en la calle vieron ese saludo ruso cuando yo pasé por allí. Y ellos decían,
un intérprete me estaba diciendo mientras pasábamos por allí. Dijo que ellos dijeron, nosotros recibimos a un Dios como este. Seguro que sí. 19. ¿Ven? Lo que es fue la debilidad de la iglesia que levantó al comunismo. De allí se produjo el comunismo. Si la iglesia está tomando todo el dinero que hay en un país y edificando altares de $1,000,000 y la gente muriéndose en la calle, ustedes pueden ver por qué salen tales cosas como esas. Pero dejen que cualquier ser humano vea la real cosa de Dios y él lo creerá. Si él tiene algo con lo cual creer. Así que él estaba parado allí y él dijo, nosotros recibiremos a un Dios como ese, que puede resucitar a los muertos. Queremos saber tocante a eso. Y déjenme decirles a ustedes, mientras estoy en este tema, yo diré esto. Yo vi a soldados rusos agarrarse a finlandeses, allí adentro del edificio y abrazarlos y darse palmadas uno al otro, como hace la gente escandinava, abrazarlos y darse palmadas uno al otro. Cualquier cosa que haría a un ruso abrazar a un finlandés y un finlandés abrazar a un ruso. Concluía las guerras para siempre. No necesitamos a la ONU, necesitamos a Jesucristo. Eso es lo que necesita el mundo, ¿ven? 20. Entrando esa noche, hubo una muchachita que salió. Ustedes han leído la historia, ustedes. El hermano Gordon nunca la escribió en detalles, él solo como que la contó. Ella iba, salió del dormitorio de mujeres o lo que tenían allí. Y empezamos a caminar en esta dirección y allí había soldados. Y esa muchachita, cuando ella salió, ella tenía, una pierna estaba como tanto así, más corta que la otra. Y entonces ella traía un cinturón grande alrededor de ella y un aparato ortopédico que llegaba hasta abajo, hecho en casa, de esa manera. Y ella traía dos muletas. Ella tenía una correa al terminar su dedo del pie, que subía y pasaba sobre su hombro y se conectaba allí atrás, en la parte de atrás de ese cinturón. Y cuando ella empezó a caminar, ella tenía que poner su aparato ortopédico, o mejor dicho, sus muletas adelante. Luego inclinaba su hombrito y levantaba su piernita y la ponía adelante de esa manera. Y luego daba su paso. Y así que ella me vio, 21. Y nos habían prevenido de ellos. Ustedes saben, a mí me gustan los niños. Y me iba por la calle con algo de ese viejo dinero finlandés y compraba grandes montones de ese dulce. Ustedes saben. Y hermano, se los daba a los niños. Yo tenía una fila como de 2 cuadras de ciudad que me seguían a donde quiera, porque yo amo a los niños. Y así que cuando yo la miré, ella inclinó su cabeza de esa manera. Ella tenía miedo de que había hecho algo mal. Y yo miré a esa niña y empecé a caminar y algo dijo, háblale a esa niña, ella quiere hablarte. Yo me detuve y los soldados seguían. Ellos no podían hablar inglés, así que ellos siguieron adelante. Yo los podía oír que estaban cantando, solo creer. Y así que yo empecé. Esos soldados estaban parados allí. Y yo dije, un momento, esos otros soldados voltearon. Y yo dije, un momento, ven. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Estamos lecturando, mis amados hermanos y hermanas, desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, hermana Margarita, en los párrafos 22 al 28. Hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con este otro precioso mensaje desde ese entonces, año 60-07-16, párrafo 22. Y así que esa muchachita, yo la miré y dije, ven aquí, cariño. Ella no podía entender. Ella parecía tener como unos 9 o 10 años de edad. Y yo dije, ven aquí, cariño.
y ella inclinó su cabecita. Por supuesto, ella no entendía lo que yo estaba diciendo. Y ella alzó su vista para verme otra vez e inclinó su cabecita rápidamente a la manera de un niño. Y yo le hice un ademán a ella de esta manera. Ven. Y ella puso sus muletitas hacia adelante y levantó esa pierna y ahí venía. Y yo me quedé quieto y los soldados solo se quedaron allí observando lo que estaba sucediendo. Ella se acercó hasta donde yo estaba. De esa manera, ella se detuvo, mantuvo su cabecita inclinada y su vieja faldita harapienta colgándole, su cabellito sobre su rostro. Yo me di cuenta después que ella era una pequeña huérfana de la guerra finlandesa. Su madre y padre fueron matados. Ella vivía en una carpa y miré y ella me miró de esa manera. Ella alzó su vista para verme y grandes lágrimas le corrían de sus ojitos, corriéndole por su rostro de esa manera. Párrafo 23. Ella extendió su mano y me agarró de mi saco y me besó el bolsillo de mi saco. Y ella jaló su faldita hacia el lado de esta manera, su faldita harapienta. Ella dijo, quitos, eso significa gracias. Mi corazón se salía por mi boca. Ustedes saben de la manera que uno se siente, esa niñita. Y miré en esta dirección y la vi parada allá sin muletas o aparatos ortopédicos, solo alabando a Dios. Yo dije, creo que si hubieras... Mil disculpas, mis amados hermanos y hermanas. La señal de la hermana se fue y voy a continuar mientras tanto. Estamos en el párrafo 23. Vamos a continuar en el párrafo 23. Ella extendió su mano y me agarró de mi saco y me besó el bolsillo de mi saco y ella jaló su faldita hacia el lado de esta manera, su faldita harapienta. Ella dijo, quitos. Eso significa gracias. Mi corazón se salía por mi boca. Ustedes saben de la manera que uno se siente. Esa niñita. Y miré a esta dirección y la vi parada ya sin muletas o aparatos ortopédicos, solo alabando a Dios. Yo dije, creo que si hubiera sido el hipócrita más grande del mundo, Dios hubiera honrado la fe de esa niña. Él de seguro lo hubiera hecho. Él la hubiera honrado. Y yo dije, amorcito, yo voy, ¿cómo te lo puedo decir? Yo dije, tú estás sanada, cariño. Dios te ha sanado. Jesús, ella dijo, quitos, Jesús, eso es gracia, Jesús. Yo dije, yo no sabía las otras palabras, y así que dije, te sanó, quitos, Jesús te sanó. Ella no podía entender eso, y luego ellos, ahí llegó el hermano Baxter a la puerta y dijo, dese prisa, dese prisa. Y yo pensé, bueno, Dios se lo hará saber a ella algún día, así que seguí, ella iba a estar bien. Párrafo 24. Así que entré,
y tuvimos una gran fila de oración. Ustedes se fijaron en la fotografía, en el libro, de esos grandes montones de muletas y cosas amontonadas alrededor de mí. De esa manera, tan pronto como, ¿qué sucedió esa noche? Hubieron como 8 o 10 personas que subieron a la plataforma. Y luego había una mujer del grupo del AMPLA sentada allá atrás que tenía un niño bizco. Ella lo tenía acostado en el piso. El Espíritu Santo se movió por allí y yo no lo podía nombrar. Yo pensé, Señor, yo no pudiera decir ese nombre, permíteme deletrearlo. Y empecé a deletrearlo y un pequeño le dije quién era ella, todo lo referente a ella de esa manera y lo que estaba mal con el bebé. Levántelo y mírenlo. Él dijo, deletréalo, que ella era una... ¿Y cómo ella lo entendió? Yo no sé. Ella cogió a ese bebé y lo miró y sus ojos estaban tan derechos como podían estar. Ella casi tuvo una crisis de histeria, corriendo de enfrente para atrás en ese piso, gritando en donde había miles de personas. Párrafo 25. Y entonces, Omar, así como Billy lo hace ahora, mi hermano, cuando él me tocó en los lados, yo estaba casi inconsciente bajo esas visiones. Él me tocó de esa manera ese tiempo de irnos. Y me empecé a ir y algo dijo, espera un momento, llama a algunos más. Y yo dije, espera un momento, Omar. Yo dije, yo no me lleves ahorita. Él dijo, ¿por qué? Yo dije, llamemos 5 personas más. Yo le dije a la señora Isaacson, y yo dije, llame en finlandés, los números que usted tiene que llamar, y ella llamó a los que seguían, y por la gracia de Dios en el cuarto, esa muchachita era la que seguía en la tarjeta de oración. ¡Cómo Dios en su soberanía! Párrafo 26, amigos. Estoy contento que la cosa más grande que alguna vez haya visto en mi vida es someterme a Dios y caminar en el Espíritu. Ven, día tras día, cómo Él lo guiará y hará cosas. Y cuando vi venir a esa muchachita, yo pensé, ¡alabado el Señor! Ellos lo trajeron a la plataforma y la ayudaron a subir. Y 2 o 3 de los mujeres me la trajeron, la cargaron y la sentaron. Yo dije, ahora, señor Isaacson, observe esto. Yo dije, mire, usted solo diga exactamente las palabras que yo diga. Y ella dijo, sí, lo haré. Y yo dije, amorcito, Jesucristo honró tu fe allá cuando tú besaste mi bolsillo hace rato. Tú estabas dando respeto a las cosas que tú pensabas que eran de Dios. Yo dije, Dios te ha sanado. Ahora ve allá y siéntate y que algunos de los ministros o alguien te quite esos aparatos de ti y tú mantén tu mano en tu cadera de esta manera. Y le di a ella algo que hacer para mantener su valor. ¿Ven ustedes? Así que yo dije, cuando vengas, cuando ellos te quiten el aparato ortopédico y el gancho grande de fierro de aquí, debajo de tu pie, cuando ellos te quiten eso, pon tu mano en tu pierna hasta donde tú creas que ese aparato ortopédico llegaba, en tu pierna corta. Párrafo 27. Y así que yo dije, traigan a la persona que siga ahora. Y ellos trajeron a la siguiente. Y el ministro llevó allá a la señora Isaacson para que interpretara y ellos se la llevaron y empezaron a desbrochar la cosa. Así que cuando menos pensé, yo lo oí gritar y ahí venía cruzando la plataforma con las dos piernas tan normales como podían estar y esas muletas encima de su cabeza gritando y alborotando. ¡Oh, hermanos! Era una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Me fui a casa esa noche, miré a lo largo de allí y vi a esos finlandeses caminar por allí con sus manos levantadas, alabando a Dios. Eso fue cuando el ángel apareció tocante al otro muchachito. Ustedes leyeron la historia de ese en el libro y cómo ese muchachito que estaba acostado allí muriéndose, los doctores le habían desahuciado y él fue sanado la noche siguiente exactamente cuando el Espíritu Santo dijo que sería sanado. Y él salió y estaba completamente sano, viviendo hoy. Todavía estoy recibiendo cartas de ellos que el Señor los sanó. Él todavía permanece, Jesucristo. Sí, nosotros. Párrafo 28, por último. Gracias, hermanita mía, por este diezmo. Como un ministro yo debo recibir diezmo, así que te doy las gracias amablemente, amiguita mía. Y que Dios siempre te bendiga y no dejes de tu mami te diga que tú estás gorda. Tú no estás. Ven, muy bien. Ella dice que
Yo no leí eso. Ella dice, mi mami dice que estoy gorda, pero no estoy. Yo tampoco creo que tú lo estás. Así que si tú lo estás, yo te dé el deseo de tu corazón, cariño. Es mi oración, si eso significa algo por lo que a Dios respecta. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Desde ese entonces, Klamath-Fall, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 29 al 35. Amén, hermanos. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, desde ese entonces, párrafo 29. Ahora, en esta noche, yo iba a contar una experiencia que sucedió. Y primero, yo quiero leer la palabra, ahora, mañana en la tarde. ¿A qué hora empieza el servicio, Billy? 2:30. Ahora, mañana a 1:30, todos los que quieran estar, pasar en la fila de oración para que se ore por ustedes. Estaremos repartiendo tarjetas de oración, trayendo todo el grupo como lo hicimos anoche. De esa manera pienso yo que mi ministerio empezará y continuará. Desde anoche, todos ustedes, los que quieran tarjetas de oración, vengan a 1:30 de la tarde. No más tarde. Estén aquí no más tarde de las 2 o 15 después. Porque todas las tarjetas probablemente estarán repartidas para ese tiempo y no interrumpirá el resto de la reunión. Ahora, si ustedes están interesados en alguno de los mensajes que prediqué, los hermanos los tienen aquí, el hermano Watt y el hermano Mercier. ¿En dónde están? ¿Saben ustedes? En el puesto allá atrás del edificio. Ellos tienen discos y cinta. Perdón. Estos hermanos son de ellos. Y estarán contentos que ustedes los obtengan. Y yo lo he investigado sobre sus ventas y demás. Anoche yo les conté la historia de cómo los hermanos se pusieron en contacto conmigo. Y yo le escribí a un ministro no hace mucho tiempo para adquirir una cinta de él. Él me cobró con $9 por ella y yo investigué a estos hermanos. Pienso que son como $2.50 o algo así. Ellos ganan como 35, 40, quizás 50 centavos de cada cinta, comprando la mejor calidad de la cinta, cinta Scott, y haciendo la mejor. Si ellos les ponen un precio alto a ellas, yo les diría en estos momentos, no más ventas de cintas, no señor. Ahora, ellos tienen que tener algo para costear su manejo, porque uno quiebra muchas cintas y todo. Entonces, ellos tienen que vivir. Uno de ellos es un hombre casado y así que nosotros, ellos tienen que vivir y tienen derecho de tener una poca de ganancia de ellas. Y algunas veces ellos las reciben dañadas y quebradas y las envían y no les pagan por ellas, y ustedes saben cómo es eso. Igual que nuestros libros allá atrás, yo los compro de la Voz de Sanidad por menos del 40% de su costo, y con eso tenemos que pagar para venderlos y para el costo de transporte. Y yo siempre he dicho, si alguien quiere un libro, yo doy la orden a los hermanos siempre. Si alguien quiere un libro y si el anciano pobre va allí y mete la mano en su bolsillo y dice cuánto cuesta, bueno, cuestan 75 centavos o lo que dólar o lo que valga. Y si él dice que solo trae 50 centavos, díganme, señor, coge el libro y se puede ir. No se preocupe por eso. Párrafo 31. Ven, déjenlo que se vaya. De esa manera, los libros ni siquiera cubren el costo de ellos mismos. La iglesia tiene que ayudarme con los libros, nosotros, para cuando pagamos por ellos y por la impresión y por la pérdida y la rotura y por todo de ellos. Y los que tenemos que dar y cosas. Bueno, ellos no cubren el costo de ellos mismos. Y así que, por lo tanto, no tenemos nada de lo cual obtenemos ganancia de dinero. Todo lo que hacemos. Y respecto a mí, mis ofrendas de amor van a los campos misioneros. Yo no las veo. Van para una buena cosa. Yo recibo $100 por semana de mi iglesia, ya sea que esté en América o fuera de América, en donde esté. Yo recibo $5,200 al año. De eso es lo que yo vivo y tenemos que vivir ajustados, siendo que tengo una familia grande como la que yo tengo. Y yo tengo que vivir en la casa del párroco. Párrafo 32. Y no vinimos aquí por dinero. Esa no es nuestra intención.
La única razón que compramos los libros y los vendemos otra vez y vendemos las cintas y eso es porque pensamos que eso avanzará la causa de Jesucristo. No hay ganancia en eso en lo absoluto, pero no permitiré que los libros o las cintas o algo más sean vendidos en el día de reposo. Eso es mañana. Nosotros no los vendemos el domingo. Nunca lo hicimos y nunca es nuestra intención hacerlo. Así que si ustedes quieren algunos de los libros, algunas de las cintas o los discos, estarán en la parte de atrás del edificio en esta noche. Y si ustedes los adquieren y piensan que si ustedes no tienen dinero, son suyos de todas maneras. Si adquieren uno y no vale los 50 centavos o lo que ustedes pagaron por él, envíenlo de regreso o tírenlo y díganos o désenlo a alguien más. Dénselo a alguien más y escríbanos. Y díganos que no valía lo que pagaron y el dinero les será restituido a ustedes. Así que no queremos nada, ningunos gastos y cosas como esas en absoluto, no es nada. Párrafo 33. Pero las ofrendas de amor son para los campos extranjeros. Yo mismo no las recibo. Es tomada por mi secretario de campañas. Es contada por los ministros, se las dan a él y es depositada en el banco. Y cuando voy a ultramar y demás, me solventa los gastos en los campos extranjeros para llevar este mismo mensaje de liberación al pueblo que ni siquiera sabe cuál es la mano derecha y la izquierda. Allí es donde va. Yo nunca sé ni siquiera de cuánto es la ofrenda, a menos que alguien me diga. Cuando llego a casa, no he estado por un mes, así que yo recibiré $400 cuando regrese a casa para pagar mis deudas y cosas. Ahora, esa es la manera que vivimos, para que ustedes entiendan que no tenemos ningún, no estamos aquí por dinero u otra cosa como esa. Y respecto a lo que tenemos, yo quiero hacerlo muy claro para que así ustedes lo entiendan. Ahora, en esta noche, antes, yo quiero tomar un pequeño texto, si lo llamaría eso, del cual hablar por unos cuantos momentos. Antes de abordarlo, inclinemos nuestro rostro, solo un momento para orar. Párrafo 34. Padre Celestial, te damos gracias de lo más profundo de nuestro corazón, como tengo experiencia de obra, Señor, que yo te he visto hacer en mis pequeñas reuniones, sin contar las de esos grandes hombres, quienes están en el campo con nuestro hermano Robert y Tommy Osborne, y esos. Yo te he visto hacer lo suficiente en mis propios servicios como para escribir muchas Biblias de grandes cosas, resucitar a los muertos, permitiendo a los doctores firmar una declaración sobre ello, sanar al ciego, al sordo, al mudo, predecir, decirlo exactamente y verlo suceder cada vez exactamente correcto. Tú eres Dios y sabemos que tú eres Dios. Por favor, Padre, si hubiese en nuestros medios en esta noche uno que no cree que algo se ha hecho o dicho en esta noche, que llamaría a tu simiente a rendir su incredulidad a ti y cambiarla por un verdadero espíritu valeroso de fe de disculpas, mis hermanos y hermanas, creo que también se fue la señal de nuestra hermana Rosalia. Vamos a continuar en los párrafos 34. Padre Celestial, te damos gracias de lo más profundo de nuestro corazón, como tengo experiencia de obra, Señor, que yo te he visto hacer en mis pequeñas reuniones, sin contar las de esos grandes hombres quienes están en el campo, como nuestro hermano Robert, Tommy Orman y esos. Yo te he visto hacer lo suficiente en mis propios servicios como para escribir muchas Biblias, de grandes cosas, resucitar a los muertos, permitiendo a los doctores firmar una declaración sobre ello, sanar al ciego, al sordo, al mudo, predecir, decirlo exactamente y verlo suceder cada vez exactamente correcto. Tú eres Dios y sabemos que tú eres Dios.
Por favor, Padre, si hubiese en nuestros medios en esta noche uno que no cree que algo se ha hecho o dicho en esta noche, que llamaría a tu simiente a rendir su incredulidad a ti y cambiarla por un verdadero espíritu valeroso de fe de Dios. El Espíritu Santo, concédelo, Señor. Tú estás listo para quitar su maldad y darles el bien. Oh, tú eres tan bueno, Padre. Te amamos por eso. Párrafo 35, por último. Te pedimos que inspires a tus ministros en todas partes, que ellos lleguen a ser antorchas ardiendo en esta hora oscura en la que vivimos. Mientras vemos que la así llamada civilización apaga la mismísima luz de Dios, si es posible, pero sin embargo esa antorcha arderá en los corazones de gente hasta que venga Jesús. Padre, añade más al grupo en esta noche. Te pedimos, sana a toda la gente enferma, a todos los que estén afligidos. Pedimos que tu gracia y misericordia descansen sobre ellos. Dales vida eterna en el mundo venidero y dales buena salud en este mundo, pues está escrito en la Biblia, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud. Inspira a las iglesias por todo el valle y en donde quiera que esté representado este gran avivamiento del Espíritu Santo que ha recorrido el mundo. Pedimos, Padre, que tú lo revivas otra vez en una gran manera, que empiece aquí en Oregón otra vez un gran avivamiento en cada iglesia. Amén, mis amados hermanos. Continuamos con la lectura. Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continúe, hermana Erika, por favor, en los párrafos 36 al 42. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a continuar con este mensaje desde ese entonces, párrafo 36. Mañana, el reposo, que las iglesias estén llenas, que los ministros estén en fuego, que almas sean traídas, que muchos vengan confesando sus pecados y pidan el bautismo en agua. Concédelo, Padre, y que tú llenes a cada uno con el Espíritu Santo que sigue a tu prescripción, como lo enseñamos la otra noche. Yo pido, Padre, que tú les des a saber que la promesa es para cada generación y para quien quiera, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso es lo que dice tu prescripción. Nosotros creemos cada palabra de ella. Te pido, Padre, que tú le concedas esto a cada uno. Perdona nuestros pecados. Toma el servicio en tus manos y date gloria a ti mismo. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. 37. Ahora, quisiera leer solo una línea de cada línea del capítulo 4 y el versículo 17 de San Mateo. Desde entonces, en la Biblia inglés son tres palabras. Comenzó Jesús a predicar y a decir, el reino, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora yo quiero tomar como tema esas tres primeras palabras. Desde ese entonces, ahora hay, todos aquí pueden recordar tal y tal ocasión. Desde ese entonces decimos, como el muchachito y la muchachita, nosotros podemos decir que estábamos haciendo una cierta cosa y tal cosa sucedió. Y desde ese entonces las cosas cambiaron para nosotros y pudiéramos adentrarnos aquí en la ciudad en esta noche y encontrar a la mujer más degradada e inmoral que camina por las calles de su encantadora y pequeña ciudad aquí en el valle. Yo me sentaré al lado de ella y le dijera, señora, quisiera que usted me pudiera contar su historia. Y ella pudiera decir algo así. Hermano Branham, hubo un día cuando yo era tan pura como un lirio. Yo podía mantener mi rostro erguido entre la gente de renombre y podía ir a la iglesia y sentirme bien. Pero una noche llegó la ocasión que salí con cierto muchacho y él añadió licor a la gaseosa de Coca-Cola. Y desde ese entonces, o pudiera ser que alguna otra muchacha amiga que no era una creyente se juntó con ella y la persuadió a que fuera un cierto baile. Y ella se entregó a los brazos de algún muchacho y desde ese entonces siempre hay una marca desde un entonces. 38. O pudiera adentrarme aquí a su ciudad en esta noche y encontrar al peor alcohólico que ustedes tienen. Y me sentará al lado de ese hombre, joven, anciano. O yo le dijera, amigo, quisiera preguntarle algo.
¿Por qué desperdicia su vida de esta manera? ¿Qué lo hace beber y actuar de la manera que usted actúa cuando pudiera ser un gran obrero aquí en esta ciudad? Usted pudiera ser un obrero en alguna iglesia. Usted pudiera ser un verdadero esposo para alguna mujer, un padre para algunos niños, o alguna mujer borracha que pudiera ser una verdadera madre para algunos niños, una esposa dulce y amorosa para algún esposo. Y ellos empezarían de esta manera y dirían, bueno, desde yo una vez fui un provisionista, yo tenía una madre y un padre adorables quienes me enseñaron en contra de la bebida, y en una ocasión yo entré en compañerismo con un cierto muchacho que era muy popular entre las muchachas. Yo también quería ser popular, así que yo pensé que lo acompañaría a beber, y fue en contra de las enseñanzas de mi madre y de mi padre. Y él me persuadió. Dijo, mira, si tú quieres tener un buen momento esta noche, tú tienes que beber algunos tragos. Y tomé mi primer bebida, y desde ese entonces, 39. De esa manera empieza. Hace algún tiempo en Nueva York, el doctor Berg, él es un pastor ahora en el tabernáculo de la hermana Brown, el tabernáculo Betania, en la ciudad de Nueva York, en uno de los antiguos establecimientos pentecostales, uno de los más antiguos en el mundo. Me imagino que nuestros hermanos lo conocen bien. Y allí, mientras yo estuve allí, conocí a Sofía, la mujer que lavaba, la mujer suiza, que iba y trabajaba en el Bowery, distrito alrededor de esta calle de la parte baja de Manhattan, Nueva York, donde viven personas sin hogar y hay tabernas, casas de prostitución, etc. Con ella, yo tuve que esperar allí 2 días para recibir una inyección de fiebre amarilla. Yo pensé que entraría a África sin aplicármela, pero ellos ni siquiera me permitirían pasar o entrar en el avión, y tuve que esperar 2 días para ir al arsenal de Puerto para recibir una inyección de fiebre amarilla. Y el hermano Bear dijo, ¿qué le gustaría hacer a usted? Yo dije, me gustaría visitar el Bowery. Y él dijo, muy bien, iremos allá. Dijo, yo tengo varias misiones allá, 40. Y fuimos allá, y si yo pienso que sería una buena cosa que cualquier hombre llevara a su hijo al Bowery y le permitiría ver. Pienso que si ustedes alguna vez van a Francia, lleven a su hija al Pigalle y permítele ver cuánto se puede degradar la vida humana. Así que cuando fui allá al Bowery, los hombres estaban acostados sin poder ayudarme. Las moscas volando en sus rostros por haber vomitado, o personas con adicción de drogas incontrolables, alcohólicos. Y yo dije, oh, hermano Bird, yo dije, quizás estos hombres aquí fueron criados en hogares que no les importaba lo que ellos hacían, los dejaron vagar por las calles. Él puso su mano sobre mi hombro y dijo, usted se sorprendería. Él dijo, allí en la misión a donde vamos, contamos a 180 que murieron allí el año pasado, sacándolos de las calles, alimentándolos y demás. Y ellos finalmente murieron. No hay esperanza para ellos fuera de Cristo. 41. Y ellos están aquí, pero ya están demasiado avanzados para eso. Él dijo, mire, este hombre aquí, dijo, yo lo conozco, levántelo. Y me acerqué a él y dije, señor, ¿pudiera hablar con usted? Él dijo, bueno, quizás él no pueda hablar. No puede decir la condición en la que el hombre estaba. Él había llegado al punto que su ropa de la cintura para abajo estaba en una condición terrible, mojado por todas partes, y él estaba sencillamente en un estado horrible, hedía. Y yo dije, señor, ¿pudiera hablar con usted? Y el hermano Barrett lo sacudió. Yo lo levanto y le dije, yo soy el hermano Barrett. Bueno, él no sabía nada tocante al hermano Barrett. Él todavía estaba borracho. Y yo dije, quisiera hacerle una pregunta. Yo dije, ¿en qué tipo de hogar fue criado usted? Él dijo, ¿me darás suficiente dinero para un trago? 42. Yo dije, yo soy ministro del Evangelio. Yo no daría el dinero del Señor a un hombre para beber. Yo dije, el dinero que yo tengo proviene de los hijos de Dios y debe ser gastado para el reino de Dios. Yo le diré a usted lo que haré. Y le compraré a usted un paredado
y yo le compraré a usted su comida si usted va conmigo, pero yo quisiera como un ministro hacerle una pregunta. Él dijo, perdóneme, reverendo. Y yo dije, ¿cómo llegó usted a estar en esta condición? Él dijo, señor, yo dudo que usted creerá mi historia. Bueno, yo dije, yo lo tomo a usted como un hombre de honor. Yo creeré su historia. Usted dígame de su corazón. Y él dijo, señor, él dijo, yo fui criado en un hogar cristiano. Y yo dije, ¿y luego caer en esto? Él dijo, sí, señor, dijo. Yo tuve la familia más adorable, 3 hijos, 2 niños y 1 niña, y la esposa más dulce que jamás ha vivido. Y grandes lágrimas le empezaron a correr por sus barbas canosas. Él dijo, yo era el presidente de este banco que está allí, en una cierta esquina. Y yo dije, ¿eso es verdad? Él dijo, vaya al banco y pregúnteles. Y él, yo dije, bueno, ¿qué causó que usted hiciera esto? Él dijo, señor, reverendo señor. Él dijo, una noche llegué a casa y allí había una carta de querido Juan puesta sobre la mesa. Mi esposa me había dejado. Él dijo, yo nunca había bebido, pero yo pensé, yo tengo que hacer algo, o tomaré una pistola y me volaré mis sesos. Y empecé a beber y aquí estoy. Pensé, Dios, ten misericordia, ¿ven? Desde ese entonces, eso fue lo que lo empezó. Siempre podemos pensar de un entonces. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Desde ese entonces, servicio realizado en Klamath, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Continúa, hermana Margarita, en los párrafos 43 al 47. Sí, hermanos. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje desde ese entonces, 600716, párrafo 43. Entonces, es igual que la pareja joven que se casa. Oh, ellos se aman a más no poder. Cuando menos piensa, yo iría a esa mujer que ha dejado a su familia. Yo le diría, señora, ¿qué le hizo dejar a su familia? Usted tenía un buen esposo. Oh, ella me diría, ella diría, hermano Urán, yo era tan pura como el rocío del cielo. Me casé con mi esposo y vine a él como una mujer virtuosa. Y él era un gran hombre. Y él trabajó y batalló y tuvo cuidado de mí. Y los niños estaban, mi pequeño niño rechoncho, cuando él nació, puedo ver a mi esposo con el muchachito en su espalda, cabalgando de punta a punta en el piso. Oh, si tan solo pudiera estar allí otra vez. Yo diría, bueno, ¿qué sucedió? Ella diría, algo de esta manera. Bueno, todo iba bien. Y un día, un vendedor tocó la puerta con cabello bonito y ondulado y grandes ojos, cafés. Y desde ese entonces, ven, de esa manera empieza. Marca una ocasión. Eso es solo el principio de ello. No piensen ustedes que el pecado está siempre en la calle, en el arroyo. El pecado viste elegantes y es hermoso, seguramente que lo es. Yo siempre he dicho que Satanás usa un traje de smoking y un sombrero de copa alta y carga un bastón en su brazo. Vigile a ese con el cabello grasoso alisado. Eso es correcto. Satanás no es un tonto. Ustedes saben, él sabe cómo vestir elegante. Él lo hace atractivo. ¿Ven? Párrafo 44. Y entonces no siempre es Charlie Berlicón. Personificación de licor de maíz. De allá con su sombrero hasta sus ojos. O alguna vez es ese un verdadero corazón honesto. Si él hubiera tenido un principio bueno o algo que le ayudaría a lo largo del camino, él se hubiera conducido bien, pero no siempre. Yo lo he visto muchas veces cuando he caminado con gente tan harapienta como puede ser, y yo he mirado y yo tengo una manera de Dios para saber quién me quiere y quién no. Ustedes saben eso. Así que cuando yo veo a un hombre
todo sucio y todo, y yo muchas veces prefiero tenerlo a él conmigo que a alguien vestido elegantemente con su quizás cabello volteado y que me palmee la espalda y dice, oh, hermano Abraham, lo apoyamos, y saber allí mismo que él está mintiendo. ¿Ven? ¿Ven? Eso es. Yo no quiero nada que ver con un mentiroso, hermano. Uno puede esconderse de un ladrón, pero no de un mentiroso. Así que eso, párrafo 45. Pero cuando llegamos a esas ocasiones, desde ese entonces, luego llega el año nuevo, todos ustedes van y escriben una resolución. Esta noche, esposa, te prometo, voltearé una página nueva, perdón, una nueva página, y yo ya nunca beberé. Y la mujer que fuma tantos cigarrillos al grado que ya no puede más amamantar a su bebé, le daría veneno de nicotina, lo mataría. Ella va a parar de fumar el año nuevo. El borracho va a dejar de beber el año nuevo. La persona inmoral va a parar su inmoralidad el año nuevo. Y así por el estilo. ¿Qué hace usted? Solo voltea una página nueva y la regresa otra vez al día siguiente. Ven, ustedes, eso, ustedes no empiezan bien. Todas estas cosas están bien. Yo no tengo nada en contra de ellas, pero eso, párrafo 46, igual que en el mundo, después de la Primera Guerra Mundial, muchos de ustedes hombres de mi mediana edad y como de mi edad, creo que ya tenían 8 o 9 años de edad cuando terminó la guerra. Y recuerdo cuando ellos primero declararon la guerra en el 1914. Yo era un niñito sentado en una carretera. Mi padre tenía un saco de frijol. Eso es de lo que vivimos. Frijoles y pan de maíz todavía me gustan. Y así que ellos, mi papá estaba hablando tocante a la guerra y que él quizá tendría que ir a la guerra. Yo dije, si esos hombres vienen por ti, voy a agarrar este saco de frijoles y los voy a golpear con él. Así que bueno, eso fue cuando yo era un muy niño. Y luego recuerdo que cuando él me compró mi primer par de zapatos, él dijo que iba allá, él y mi mamá, a escogerlos. Yo había estado descalzo. Ustedes saben, los niñitos allá en las montañas en donde fui criado solo tenían lo que uno le llama el viejo nogal, un pequeño como un mandil o una faldita cuando uno era un muchachito. Yo usé eso hasta que tenía como unos 6 años de edad, me imagino, y mi primer par de zapatos tenían una cubierta que tenían hoyitos en ella. Y yo siempre, cuando me metía una astilla en mi mano, corría donde mi mamá y ella me la sacaba. De esa manera. Y yo pensaba que esos hoyitos en mis zapatos eran porque ellos habían tomado una aguja y lo habían sacado de alguna parte, pues mi mamá había dicho que ella tenía que ir allá y sacarme un par de zapatos. Aquí la frase de Spink de Wolf, que es escoger, pero también el verbo Spink Wolf en inglés es sacar. Tu mente infantil, al oír esta frase, lo relacionó con los hoyitos que tenían los zapatos en la cubierta, pues creía que su mamá los había hecho al tratar de sacar los zapatos con la aguja de algún lugar. Yo pensé que ella los había hecho con una aguja, así que párrafo 47 para terminar. Pero después de la guerra mundial, yo recuerdo que salió el mensaje, nunca más tendremos guerra, la guerra ha terminado. Esas fueron buenas intenciones. Ellos dijeron eso en serio. Y luego ellos formaron lo que conocemos como la Liga de las Naciones, tomando tantos hombres soldados de cada nación y ellos patrullarían toda la tierra. Eso fueron buenas intenciones, pero no funcionó porque no era el programa de Dios. Ahora, nosotros tenemos lo que llamamos la ONU. Y los que están en la ONU casi están
con las pistolas apuntándose en el uno al otro. Eso nunca funcionará, pero si algo con lo que usted en una ocasión se puede encontrar y desde ese entonces todo será cambiado, eso es cuando usted se encuentra con Dios. Y desde ese entonces usted es una persona cambiada. Un hombre se puede encontrar con Dios y decir, desde ese entonces usted nunca será el mismo después que se encuentre con Jesucristo. Amén. Permítame asegurarle eso. Usted nunca, nunca será el mismo después que se encuentra con Jesús. Entonces usted siempre se referirá al pasado. Desde ese entonces. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 48. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este compañerismo. Si hay un día más, si Dios nos permite, continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje desde ese entonces. Servicio realizado en Klamath Falls, Oregón, Estados Unidos, día 16 de julio del año 1960. Vamos a despedirnos y agradecer a nuestro Padre Celestial por esta comida especial que nos ha tocado comer. Muchas gracias, Padre amado, por habernos permitido, Señor, una vez más, encontrarnos con vuestros hermanos y hermanas, Señor, y tener este compañerismo. Esto estaba hecho ya antes de la fundación del mundo, Padre. Tú nos escogiste, tú nos encontraste en el trayecto de cada vida de cada uno de vosotros, Señor. Y por eso estamos muy agradecidos. Y ahora queremos cumplir lo que dice Primera de Juan 1:7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Muchas gracias por ese privilegio, Señor. Comida especial, comida de águilas que nos ha tocado comer, oh Padre amado, porque las tres unciones anteriores no era carne fresca, no era carne sólida, sino leche, así como el primer ser viviente que fue el león, tomaba leche. Luego el buey tomaba leche, el hombre humano también tomaba leche, pero este último, el águila, no tomaba leche, carne fresca. Oh Padre amado, gracias por ese entendimiento, por esa sabiduría que tú nos has dado para poder entender estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías. Oh Padre, muchas gracias. Si hay un día más, el día de mañana, continuaremos con este glorioso compañerismo. Unge, Padre amado, en cada uno de vosotros, Señor, y bendice también grandemente al servicio de culto que habrá hoy en la noche, Señor. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Shalom a todos. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga. Shalom, amén. Dios les bendiga. Amén. Jesús le era necesario pasar por Samaria. Allí había un alma que anhelaba ver al Mesías. Deseaba